creamos recursos y generamos valor para prosperar y crecer juntos. Dundee Precious Metals. 60 años, inseguridad. 60 años, es respaldo. 60 años, es solidez. 60 años, es confianza. 60 años, es crecer juntos, apoyando tus ideas. En Caja premiamos tu ahorro desde hace 60 años. Por cada $50 en depósitos incrementales, participa y gana autos, motos y scooters eléctricos. Ven a Caja y cooperemos juntos. En Caja, tu confianza. Muy buenos días, queridos amigos que nos acompañan a través de Radio Noticias Cuenca. Una mañana fría, preocupante, pues el tema del clima, las vías no están en las mejores condiciones. Primero, permítame saludar a todos los amigos que nos acompañan a través de este medio que genera comunicación para todo el país, para otras regiones, en los Estados Unidos, en España. Es interesante darles a conocer hasta en Italia, y tenemos reportes de sintonía. Y lógicamente a las emisoras y medios fraternos que nos acompañan, Radio y Televisión Espectáculo, saludos a la gente de Radio y Televisión Espectáculo, a su director Lucho Vintimilla, Radio Tropicana de Cuenca, que también ingresa con su señal en amplitud modulada en 1390 kilociclos, saludos a Fernando Pinos, y también, por supuesto, Más Medios, que es un medio importante, Código Cuenca, demás medios, Radio Limón, Alausí New, y otros medios más que en silencio se enlazan, no importa, ¿no? No estamos exigiendo autorización, pero que se enlazan para ser parte justamente de esta cobertura de 120 minutos que nos va a permitir informar varios temas de interés. El tema político es candente, es evidentemente que el tiempo se va cortando y les tenemos mucha información al respecto. Saludos con Segundo. Segundo Cabrera, muy buenos días. Clever, amigos, es un gusto saludarles a ustedes y a quienes tienen la gentileza de podernos ver a través de los diferentes medios de comunicación que usted mencionó. Efectivamente, hay temas importantes en el ámbito político. Estamos a punto de ir a unas elecciones presidenciales y también a escoger a los verdugos. Dice que la población escoge los verdugos, ¿no? Y en cierto modo ya no se llaman servidores y gente que nos represente, se llaman verdugos. Así es. Miren, vamos a estar sacando en nuestras plataformas digitales un video en torno a la opinión que tienen tanto sociólogos, tanto analistas, tanto constitucionalistas, sobre el problema que hoy en día tienen las organizaciones políticas, el camisetero, el oportunismo político que cae en un arribismo dentro del ámbito político partidista. ¿Quiénes están mal? Están mal las personas que están al frente de los partidos políticos y se cambian de la noche a la mañana de la camiseta, no tienen ideología, se terminaron las ideologías o hay una fanesca de todo. Si bien es cierto, el día de ayer me quedo con una frase que dijo el doctor Simón Valdivieso, de que si bien es cierto, hay un plato tradicional que se lo come siempre en Semana Santa, es la fanesca. Y depende del buen cocinero, que tenga un buen gusto, que tenga un buen sabor o tenga un mal sabor.
cuando los granos se saben escoger y se los sabe poner en su punto. Si los granos no los cogen en su punto y los ponen para hacer este plato típico de la Fanesca, va a tener un sabor desagradable el plato final. Lo mismo sucede con las organizaciones políticas. Y esto termina desenmascarando a quienes han estado en estas organizaciones políticas y que no pintan otra cosa más que un arribismo y oportunismo personal. Vamos a sacar ese videito y ustedes van a escuchar qué es lo que dicen a quienes se han referido en torno a este tema. Lo importante que es la ideología cuando se quiere ser candidato, cuando está al frente de una organización política. Los que caminan sin ideología caminan únicamente con el oportunismo. Y esto los hace mal, porque nos dan una ciudad que tenemos aquí. El reparto también es deleznable y esto significa que no hay ideología. Clever. No, y bueno, este es un tema importante que lamentablemente se repite y que se ha generalizado y los responsables, por supuesto, son los partidos políticos. Comencemos con algo que me parece importante, segundo que nos están preguntando, la situación vial, que no deja de ser calamitosa a nivel de la región. Y me permito ver la actualización del tema vial. Me ayuda con un video de la cuenca Muyetru, kilómetro 49, que es el de más preocupación. Ustedes pueden ver estas imágenes de cómo está la vía. Hay mucha neblina, segundo. Y el que va conduciendo, mire las condiciones viales que tenemos en la cuenca Muyetru. Es realmente terrorífico. Esto es ya en el kilómetro 49. Ustedes pueden ver la neblina. Hay que conducir, como dicen, con el alma en la garganta, ¿no? Por el temor que significa esta situación vial, que carambas, ya comienzan a aparecer nuevamente los profetas del desastre. Por ahí aparece un prefecto, por ejemplo, ya les vamos a comentar, que quiere hacer creer que el problema vial es de ahora, el problema vial es histórico. Y les vamos a comentar de que el tema vial para la gente que está viajando, la cuenca Girón Pasaje, tiene problemas en 8 puntos, ¿no?, que tienen dificultades en los diferentes kilómetros. La cuenca Muyretú-Naranjal está también parcialmente habilitada, igualmente tiene no menos de 12 puntos, segundo, que están en condiciones no aptas o en condiciones precarias, en donde hay que conducir realmente con tino, con dificultades. La Paute y Guarumales Méndez también está en condiciones precarias. Esto es el resultado de lo que hemos heredado, yo digo, segundo, de todos los gobiernos. Ni me vengan ahora con el cuento de que en la época de la Revolución Ciudadana todo era una maravilla, ¿no? Y por eso es que, evidentemente, haciendo, yo diría, de una manera hasta atrevida, ¿no?, gente como el señor Lloret quiere endosar todos los problemas al señor que ya está por salir, que se llama Guillermo Lasso. Así es, ¿no? Así es justamente, Clever. Y vamos a estar, esto es lo que sucede en la vía Cuenca Molleturo Naranjal. Kilómetro 49. Kilómetro 49. Es un kilómetro totalmente riesgoso y peligroso transitar por este sector. Y yo siempre lo he dicho, si que quieren adrenalina hay que ir únicamente por ahí. Bajan y suben y ese es todo. Eso es como una montaña rusa que se lo ha considerado. Pero estas son las condiciones en las que se encuentra el kilómetro 49. Que si bien es cierto, hoy en día hay autoridades que sí lo han destacado y sí lo han aceptado. Que efectivamente fue un error ese tema del kilómetro 49. Pero el problema de la vialidad no solo se remonta al periodo del año 2023, ni 2022, ni 2021, no. El problema de la vialidad va más allá de esos años. Usted nos acaba de mostrar lo que sucede con la vialidad en este kilómetro 49, pero hay otro de los problemas que tiene la provincia de La Suay, en donde vamos a darles a conocer a ustedes qué es lo que pasa también en la vía Cuenca Girón Pasaje. Es una vía en donde el día de ayer terminó paralizándose por parte de los pobladores que ya no aguantan más. Hay un socavón en plena vía. Ustedes imagínense un socavón. Si esto pasa en la vía Cuenca Molleturo Puerto Inca, que ustedes ven es bastante riesgoso, casi no hay, hay poca visibilidad en este momento, y quienes terminan haciéndose su agosto son las grúas,
porque si usted va con un carrito como que ya no va, ya no está jalando, pues ellos terminan cobrándole cerca de 10 a 15 dólares la subida a este tramito nomás, cerca de unos 8.5 kilómetros que son aproximadamente. Entonces, ahí a quienes les va bien es a las grúas, porque esta vía es bastante riesgosa. De lo que nos decía Dora Ordóñez antes de que renunciara justamente al cargo, señalaba que este es un problema que estaría ya quizás a punto de solucionarse, y eso esperamos. Miren lo que pasó con esa otra vía, la Cuenca Girón Pasaje. Vamos a ver la vía Cuenca Girón Pasaje. Bueno, y el tema es que se vuelve necesario. Editor, ¿qué estamos haciendo el día de hoy? Vamos a colocar la primera piedra en el hoyo. Bien, señores, se colocó la primera piedra de las miles que vendrán el día de hoy. 80, 100 volquetas vamos a rellenar este orificio que tenemos aquí en la entrada al Cantón Santa Isabel, con la ayuda de los transportistas, transporte pesado, y los amigos que en verdad sienten la necesidad de arreglar esto para evitar muchos accidentes. Que Dios nos quiera, ya se han dado algunos y no queremos que pase a mayores. Es por eso que el día de hoy nos hemos reunido en conjunto aquí para solucionar este problema, este socavón, aquí en el Cantón Santa Isabel, en la entrada al Cantón Santa Isabel. Y esto lamentablemente, segundo, cada cierto tiempo se vuelve a repetir. Consecuentemente, aparte de que no es que no haya dinero que se invierta en el tema vial, yo creo que las condiciones geográficas, estos temas como el fenómeno del Niño, los crudos inviernos, la condición geográfica, conspiran justamente para que tengamos problemas viales en todo el territorio ecuatoriano. Lo que no se plantean los gobiernos de turno es cambiar el modelo de gestión vial. Y eso significa, segundo, yo diría, generar, no sé, un ministerio de carreteras o una empresa de vialidad en el territorio ecuatoriano que ponga ya las cláusulas para una inversión generalizada, pero hay que comenzar a cobrar, segundo. Aquí nos hemos acostumbrado a la gratuidad. Sí, es duro sacar o meter la mano en el bolsillo, pero no hay otra, segundo, ¿no? No hay otro. ¿Cómo vamos a sostener en medio de la situación? Porque esto es una réplica, esto se está repitiendo en todo el territorio ecuatoriano, no solamente es a nivel de la provincia de La Suay. Lo de La Suay es un tema histórico, ¿no? Si usted se remonta a la historia, usted, segundo, hace 100, 120 años, 150 años, ya había problemas viales con la provincia de La Suay, que tenía un permanente aislamiento. Entonces, a mí lo que me choca, segundo, es que quieran victimizar o que quieran hacer creer de que este problema es de ahora, ¿no? Este problema es de hace 2 años, de hace 3 años, la culpa tiene Lenín, la culpa tiene el señor Lasso, ¿no? Porque también es bueno llevar al plano de la reflexión, y me parece que es una actitud perversa, ¿no?, de algunos personajes de la política ya oscuros para mí, que entonces ya quieren recuperar la patria, dice, ¿no? Y recuperando la patria, supuestamente ahora sí vamos a tener una red vial espectacular, segundo, y las cosas no son así. Pues, así ¿no? es, miren quién se quiere lavar las manos, es el prefecto de la provincia de La Suay, Juan Cristóbal Lloret. Claro, atendido a 2 medios de comunicación y tomamos esto de TV Cuenca. Esto es una noticia. Hablan solamente donde les dejan hablar, ¿no? Claro, ellos son justamente a quienes emiten esta opinión, esta manifestación de ellos, ¿no? De manera en que hablan duro cuando lo pueden hacer, pues. Pero no hablan de la misma manera cuando están sentados en la misma mesa. Miren lo que dice TV Cuenca en una nota periodística que realizan quienes trabajan en este medio de comunicación. Veamos qué es lo que dice el prefecto. Han tomado el pelo durante todo este tiempo. Declaran una emergencia vial. Dice que tienen 100 millones de dólares. Se termina la emergencia vial y no invierten un solo dólar en el Azuay.
Entonces nos han visto la cara, perdónenme y discúlpenme si soy muy fuerte con estos términos, pero es la dura realidad del Azuay y no podemos seguir permitiendo que nos sigan viendo la cara a los azuayos. Estas fueron las declaraciones emitidas por el prefecto de la provincia del Azuay, ingeniero Juan Cristóbal Lloret, al referirse a las acciones que han tomado el gobierno nacional frente a la situación vial de la provincia. En ese caso hay una preocupación enorme. Vemos cómo se van algunos ministros sin pena ni gloria, porque no han hecho absolutamente nada por cambiar la realidad vial de la provincia de La Azuay. Sí, soy muy duro con los términos, pero es lo mínimo que podría decirles en este momento tan doloroso que está viviendo La Azuay, sin pena ni gloria. Funcionarios que no han estado a la altura de las demandas de la población y mucho menos del austroecuatoriano, porque ya no es solo de la provincia de La Azuay. Motivo por el cual nos obliga a las autoridades locales, he tenido una conversación con el alcalde de Cuenca también, a poder autoconvocarnos y convocar inclusive a las autoridades de la región, porque este no es un problema solo de la SUAI, es un problema de la región, con la finalidad de poder tomar algunas otras acciones que nos permitan sobre todo mejorar la conectividad en el ámbito de la competencia del gobierno nacional. Yo no puedo entender cómo las diferentes autoridades que han estado en los últimos años no han tenido ni la voluntad ni la capacidad necesaria para hacerle frente a ese modelo de desconexión vial del austroecuatoriano. Que no existen recursos, señalan las autoridades que han estado al frente de la subsecretaría del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Bueno, pero ahí yo ya no les entiendo, porque tengo un ministro, o había un ministro que decía que tenía 100 millones de dólares para la vialidad en la provincia de La Azuay. Parece que ni entre el ministro y sus subsecretarios o coordinadores no ni siquiera hablan, porque a nosotros nos dijeron, o esa es una nueva tomadura de pelo, pero a los azuayos nos dijeron, yo escuché, que habían más de 100 millones de dólares para la vialidad de la provincia de La Azuay. Resulta que declararon una emergencia vial. Resulta que la emergencia vial terminó el 21 de mayo. Y resulta que al final del día no han hecho absolutamente nada para poder mejorar las condiciones de la vialidad en la provincia de La Azuay. Entonces aquí nos van a tener a las autoridades locales haciendo causa común para que nos permitan, incluso con los recursos pequeñitos que tienen los gobiernos locales, hacerle frente a esa realidad. Por lo menos firmen los convenios de concurrencia o de la delegación para, en el caso de las vías que en este momento están llenas de deslaves, llenas de huecos y baches, poder entrar con nuestra maquinaria a poder darle mantenimiento. Por eso mismo, si usted me pregunta... Pero que manifiesta Juan Cristóbal Lloret. Yo le quiero hacer acuerdo al señor Lloret, que parece o se hace loco o está en la misma línea de desacreditar justamente pues a quienes en su momento han tenido una participación política. Él dice que le molesta, ¿no? Dice que está muy molesto por lo que está pasando. Nos están viendo la cara, dice, ¿no? Yo le quiero hacer acuerdo al señor Lloret que de los 8 ministros, escuche esto, de los 8 ministros de Obras Públicas que hemos tenido segundo en los últimos 32 años, 3 eran de la Revolución Ciudadana, pues segundo, ¿no? 3 eran de la Revolución Ciudadana. ¿Y qué han hecho? Y no me venga a decir, ¿no? O se está olvidando de que Derlis Palacios fue ministro, ¿no? Pana del prófugo de la justicia, estuvo, si se acuerda quién estuvo, Paul Granda, también fue ministro, ¿no? Ministro de Obras Públicas, van 2. Y Boris Palacios, que también fue ministro, estuvo hasta hace poco de funcionario en la administración de Pedro Palacios en el municipio de Cuenca. Estoy hablando de 3, ¿no? Del periodo en aquel se refiere la construcción y el tema vial fue una maravilla, segundo. Ya estamos cansados de que hagan este tipo de diálogos y qué pena también por los compañeros que no les dan acuerdo, ¿no? Que en los últimos años y en la época de la llamada Revolución Ciudadana, 3 ministros de Obras Públicas fueron de la Revolución Ciudadana, segundo. Clever, justamente es en este tema en donde va el día de hoy este comentario. Parece que el prefecto de la provincia de La Azuay se olvida de esta tabla, señor prefecto. En donde ustedes más las cifras de 12 años de Revolución Ciudadana dejaron las vías de La Azuay, la vialidad de la provincia de La Azuay, en pésimas condiciones. Parece que el señor Lloret se olvidó que en más de 12 años se invirtió 302 millones de dólares, que era de su gobierno, que es el señor expresidente hoy en calidad de prófugo, Rafael Correa Delgado, dio migajas a la provincia de La Azuay. Parece que se le olvidó eso.
Parece que se olvidó esa tomadura de pelo que ustedes hicieron durante 12 años. El gobierno de la Revolución Ciudadana, del cual usted, el ingeniero Juan Cristóbal Lloret, es parte. Se le olvida que en 12 años le entregaron migajas a la provincia de Azuay por 12.302 millones de dólares. También se le olvida al ingeniero Juan Cristóbal Lloret que en el año 2015 Paola Carvajal, ministra de Transporte y Obras Públicas, vino a tomarnos el pelo también descaradamente a la Azuay y a la ciudad de Cuenca. Declaró en emergencia vial la vialidad en la provincia de la Azuay. ¿Y qué es lo que pasó? Les recuerdo que la vialidad del sector rural también estaba considerada eso. Generaron un consorcio en donde también ustedes manejaban la línea política de usted, señor prefecto, que se olvida, manejaba el tema del consorcio, el consorcio vial, que estuvo en ese entonces presidida por el alcalde de Gualaceo de ese entonces, el señor Bustos. ¿No se acuerda de aquello? ¿O parece que nos quiere tomar el pelo también, señor Lloret? También no se acuerda de que después de este consorcio pasó al tema de las parroquias, que la vialidad de la parroquia iban a atender, y ahí estaba Carlos García, presidente del gobierno parroquial de Pacha. ¿Se acuerda de eso o eso cómo se llama? No se llama una tomadura de pelo y hoy en día desentenderse de lo que ustedes hicieron en la provincia de La Azuay, teniendo tres ministros cuencanos, y que no hicieron mayor cosa. Pero es que no parece que se olvida el ingeniero Juan Cristóbal Lloret de estos ofrecimientos cuando estaba de ministro el cuadro de ustedes, que era Paul Granda López, exalcalde de Cuenca, y también fue ministro. Y si se acuerda Juan Cristóbal Lloret lo que nos ofrecieron en ese momento, pues un plan para optimizar y repotenciar y fortalecer la red vial de la Azuay. Acuérdese la Josefina Segundo. Esto ya no se acuerda el ingeniero Juan Cristóbal Lloret, que vinieron nuevamente a tomarnos el pelo. No se acuerda de este otro plan de aquí, de la provincia de la Azuay, que también ofrecieron en el tema de la emergencia. ¿Por qué no se acuerda ingeniero Juan Cristóbal Lloret y hoy en día pretende satanizar al gobierno del señor presidente Guillermo Lasso? Y no es de que estamos defendiendo ni hablando a favor del presidente Guillermo Lasso, pero sí, sí hay que hacerles acuerdo a aquellas personas que tienen amnesia selectiva o aquellas personas que se olvidan. Oiga, de que cuando estaban durante 12 años en el gobierno, usted, señor prefecto de la provincia de La Azuay, que fue parte del gobierno del prófugo Rafael Correa Delgado, pues desatendió la vialidad en la provincia de La Azuay. Mire, segundo, y se están olvidando también el señor Lloret, ya que habla de la región, la cuenca Gualaceo Limón no está terminada, segundo, no está terminada, y es una obra que ha ido encareciéndose y que más bien terminó ya por no seguir con el proceso de construcción. Y la vía Lumapamba-Gualaceo, es decir, son varias obras, Lloret, son varias obras, ¿no? Consecuentemente, no venga usted a engañar de esa manera y decir que van a retomar el gobierno para dar una solución. Estamos hablando con cifras, las cifras son los mejores indicadores de una lectura que se puede hacer y que nos permite hacer un análisis, ¿no? Así es que tres ministros tuvieron ustedes, y díganme qué hicieron. Me estaba acordando, si se acuerda, hicieron, Paul Granda ofreció la solución a un anillo vial con desviación de, para hacer un anillo vial en el sector de la Josefina, si se acuerda de eso, ¿no? Los estudios hicieron, costaron 13 millones de dólares. No pasó absolutamente nada. Eso costaba en esa época más de 80 millones. Ahí está. Así es. Las cosas no han cambiado, segundo. Muy bien. Vamos, ya mismo vamos con una entrevista, vamos con una breve pausa. Vamos con la pausa, tenemos un diálogo. Así es, tenemos una entrevista. Transformamos recursos y generamos valor para prosperar y crecer juntos. Dundee Precious Metals. 60 años, inseguridad. 60 años,
es respaldo. 60 años es solidez. 60 años es confianza. 60 años es crecer juntos, apoyando tus ideas. En Caja premiamos tu ahorro desde hace 60 años. Por cada $50 en depósitos incrementales, participa y gana autos, motos y scooters eléctricos. Ven a Caja y cooperemos juntos. Franklin Sarmiento, abogado laboralista. Bueno, vamos con más. A esta hora de la mañana nos acompaña el doctor Franklin Sarmiento, es abogado laboralista y también ha sido activista de diferentes sectores. Lo hemos visto en la misa y en la procesión, como siempre lo decimos aquí en este medio de comunicación. Vamos a analizar el tema de la coyuntura política actual. Pues estamos a punto de elecciones, doctor, y se nos acercan ya muchos candidatos a ofrecer y también a plantear las necesidades que tiene el pueblo ecuatoriano. Se enmarcan en materia de seguridad. ¿Qué debemos de tener en cuenta para escoger al nuevo verdugo, será, o al salvador de la patria? Es la pregunta. Buenos días. Muchas gracias, segundo. Un saludo a toda la audiencia. A mí me parece que en esta coyuntura es importante tener algunos en cuenta algunos elementos. Primero, que estamos saliendo de una nueva crisis política en el Ecuador, pero se da el caso que las crisis políticas en el Ecuador no son crisis aisladas, sino son crisis permanentes y recurrentes. Había un autor que escribió Los cuadernos de la cárcel hace más o menos 100 años, Antonio Gramsci, que él hacía una diferencia entre las sociedades occidentales y las sociedades orientales. Las sociedades orientales, a donde nos correspondería a nosotros, son sociedades en donde la inestabilidad política es la regla y la excepción es la estabilidad política. Pero esta excepción viene dada por el tema económico. Nosotros hemos tenido ciertos periodos de estabilidad económica cuando hemos tenido booms económicos, cuando la economía mundial ha funcionado de manera que nuestros países, porque también hay que ver la inserción que tiene el Ecuador en el contexto mundial primario exportadora, tienen ventas y tienen productos que se venden alto. Por eso, por ejemplo, se explica por qué en el tiempo del correísmo hubo cierta estabilidad económica, uno producto de eso y dos producto del endeudamiento. Pero en los otros periodos que no hay estabilidad, estas crisis son recurrentes. Entonces, lo primero que hay que ir a la historia para tratar de comprenderla y ver qué pasa en estas crisis y cómo se solucionan estas crisis o qué es lo que puede pasar. Entonces, yo creo que es importante primeramente tener en cuenta eso. Esto es algo que no es nuevo. Nosotros permanentemente hemos tenido caídas de gobiernos. Tuvimos Bucarán, antes Dajir, después fue Maguad, después Lucio. Y ahora en la Constitución, ¿no es cierto?, de una manera creo que muy inteligente, se creó una fórmula, ¿para qué? Para que cuando caiga un presidente, y esto era dedicado a una corriente política, ¿no es cierto?, este presidente no pueda ser defenestrado, y básicamente puede ejercer la muerte cruzada, y no pueda ser defenestrado efecto de un juicio político, ¿no? Entonces, volvemos a estar en una nueva crisis política, y habría que señalar ¿cuáles son las causas de esa crisis política? Y las causas son obviamente que en el país mandan grupos económicos que gobiernan netamente para sus intereses. No les interesa absolutamente la sociedad, no les interesa la situación económica, de trabajo, de salud del pueblo ecuatoriano, y lo que se concentran es, en este caso, a tratar de viabilizar, mejorar su situación económica de los grupos a los que representan. Y eso es lo que se dio con el gobierno actualmente de Lasso. Y ahora habría que ver con las nuevas candidaturas qué de nuevo existe, qué están planteando, porque en este caso lo que nosotros escuchamos es eslogans contra la inseguridad, contra la delincuencia, por el empleo, por la salud. Pero bueno, ¿bajo qué paraguas? ¿Bajo qué programa? ¿Bajo qué política económica? ¿Bajo qué forma de inserción en el mercado mundial? ¿Bajo qué forma de reactivar el mercado interno de nuestra sociedad? Habría que preguntarse eso. Y ahí tiene que ver algo que conversamos al inicio, una concepción ideológica.
¿A qué concepción ideológica, en este caso, responden los candidatos? ¿A qué grupos representan? ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? Para ver más o menos qué es lo que van a realizar. Muy bien. Uno de estos es el candidato Jan Topi, que dice que no es político, no pertenece a organización política ni nada. Y aquí no sabemos efectivamente a quién corresponde. Claro, viene de una casta oligárquica, que hay que identificarlo claramente a Jan Topi, porque él nunca ha palpado lo que palpa el pueblo ecuatoriano. La gran mayoría de los ecuatorianos que están sin empleo, ¿no?, que están subempleados y que han caído en desgracia entera por el tema de la naturaleza, ¿no? Pero aquellos que caminan sin ideología, aquellos que caminan sin identificación, quizás política, también partidista, pues ¿qué podemos esperar de aquellos? Cuando dicen los candidatos, uno de ellos, Jan Topi, que dice, yo no soy político, pues no es político, pero sí puede ser politiquero, que es otra cosa, utiliza la política a beneficio propio y a beneficio de su círculo de poder. A ver, la actividad política es una actividad eminentemente humana. Todo el mundo hace política, todo el mundo tiene una concepción sobre la vida, tiene una concepción sobre la cultura, sobre las ideas, sobre la religión, sobre la economía. Y en ese aspecto nadie puede decirse, yo no soy político. Y obviamente van a responder de los sectores en donde provienen. Básicamente se utiliza este tema del fin de las ideologías para esconder un hecho fundamental, que lamentablemente en nuestra sociedad existen diferencias, y existen diferencias totalmente marcadas. Existe una élite económica que ha dominado durante más de 200 años el país, y básicamente los que han dirigido el país y han tomado todas las ideas y han generado todas las propuestas, ¿para qué? Para ellos seguir dominando este país económicamente. Y existe un sector totalmente desposeído de trabajadores, campesinos, indígenas, migrantes, que se ha visto desconocido, desplazado en nuestra sociedad. Entonces, si no marcamos esa diferencia de entrada, claro, el fin de ideologías dice, no, todos somos aquí iguales, y por lo tanto, pues no existen estas diferencias, y yo, como no tengo ideología, puedo gobernar tanto para el rico como para el pobre, para el trabajador como para el empresario, para el banquero, como en este caso para el deudor. Y eso no es así. Detrás de cada persona existe una sociedad, existe toda una estructura que va a determinar su pensamiento y las cosas que se van a hacer. Ayer leía un artículo simpático de una entrevista de Villavicencio, ahora que está de candidato, y él hablaba de los cuatro zares, ¿no? Un zar, decía, el zar de los sobornos, básicamente que sería el candidato de Correa. El zar del camarón, que sería Otto por sus relaciones que tiene con Santiago Salén. El zar de la fibra óptica, en este caso de Topic, el zar de los bananos, y claro, él no decía el zar de los bancos, que estaría representando al Banco de Guayaquil, al gobierno de Lazo. Entonces veamos, los principales cinco candidatos vienen de un sector claramente identificado, y es la derecha. Y una derecha totalmente vinculada a los sectores banqueros, agroexportadores, que lo que van a hacer cuando lleguen es gobernar para sus intereses, con la reforma a una ley que se dio en el tiempo de Moreno, por ejemplo, se generaron grandes ganancias, en este caso para el sector de las camaroneras, cuando estuvo Otto de vicepresidente. Básicamente con eso se permitió que se siga dando o que se aumente el subsidio, en este caso al diésel, para el sector camaronero, y a pesar que el sector camaronero no utilizaba ese diésel realmente para sus actividades, sino para el tema, en este caso, del contrabando. Entonces, cada sector que va al gobierno, gobierna para sus intereses, y ese es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos. Y el tema de decir no hay ideología es esconder justamente eso, de dónde provienen, para quién están gobernando, con qué grupos se relacionan y a qué intereses defienden. Muy bien, entonces todos tienen una posición ideológica, y a quienes no la quieren decir efectivamente, de entradita están mintiendo. ¿Eso es lo que entiendo, doctor? Yo creo que es justamente esconder de dónde provienen, cuáles son sus ideas sobre la sociedad, sobre la vida, y tienen que decir económicamente qué van a hacer.
No pueden quedarse en el simple discurso de combatir a la delincuencia, armar a un pueblo, dar bala, mayor fortalecer la punidad dentro de la sociedad, cuando esas no son respuestas para cubrir los problemas fundamentales que en este caso sí tiene el país. Cuando vemos a alguna autoridad o a un candidato que dice, no, yo no tengo ideología, solo tengo vehículo conductor, eso es lo que está de moda dentro de los políticos. Claro, o sea, necesitan una organización política para llegar a, para postular primeramente a cierto cargo de elección popular. Pero cuando escuchamos estas expresiones de aquellos actores políticos, ¿qué debemos de entender, doctor? Cuando dicen, muy bien, yo soy de la ideología del pueblo, yo he escuchado mucho de esos a quienes son hoy en día autoridades. Por ejemplo, le escucho a la señora vicealcaldesa de Cuenca decir que la camiseta solo se pone en campaña electoral, la camiseta política solo se pone en campaña electoral, al igual que lo dice la concejal Rocío Juca. ¿Qué debemos de entender sobre estas manifestaciones que a mí me parecen bastante raras, que a mí me parece también que desconocen del tema político, el tema partidista y la realidad con la cual nos enfrentamos los ecuatorianos? ¿Qué se entiende cuando se escucha esto? Bueno, primero, segundo, hay una debilidad orgánica de las organizaciones políticas y de los propios movimientos sociales que han dejado en este caso de tener una cultura política. O sea, como básico, nosotros a veces pedimos que el pueblo tenga cultura política, pero como básico los partidos deberían tener una cultura política y plantearse cuáles son sus programas, sus ejes de acción. Obviamente, este hecho de decir no hay ideología da pauta a lo que pasa hoy en día. Hoy en día sale un candidato por izquierda, mañana se va al otro lado, sale un candidato por la derecha, hoy en día salen por tal partido, al siguiente día están trabajando ya para el gobierno, y claro, como no hay ideología, no tengo ningún problema porque estoy trabajando para el gobierno, antes salí por Pachacuti, antes por el Partido Socialista, ahora puedo estar por el Partido Social Cristiano, puede estar con Villavicencio. Entonces, claro, es como que también muy utilitario decir no tengo ideología porque puede estar en cualquier lado. Cualquier lado, y en este caso venderme a cualquier postor, porque eso es lo que pasa, por un sueldo puede estar acá. La prostitución de la política, yo le llamo eso. La prostitución de la política es justamente eso, estar en cualquier parte, porque desde ahí voy a defender de los intereses populares, cuando en este caso estoy haciendo juego a lo establecido, al establishment, a los poderes fácticos que sí existen dentro de la sociedad. Cuando no tienen ideología, aquellas autoridades o aquellos candidatos, ¿se puede decir que dignamente representan al pueblo o ya no representan a nadie? Se representan a ellos mismos, a sus amiguitos que están a su alrededor, y hasta ahí llega la manera en cómo pretenden servir, entre comillas, a la ciudadanía. ¿Cómo lo entiendo? Bueno, justamente ese es uno de los problemas, ese es, entre comillas, la nueva forma de hacer política, ¿no? Me represento a mí mismo, peleo por el poder e inmediatamente cuando estoy en el poder lo único que busco es mantener ese poder. Y me olvido, en este caso, de quiénes son mis mandantes, de quiénes votaron por mí y de a quiénes represento. Y ese es uno de los problemas, segundo, de que como están tan desligados los candidatos del movimiento social, de los sectores populares, del sector campesino, del sector indígena, del sector de trabajadores, del sector de jubilados, ¿no es cierto? Lo que terminan es, en este caso, representando los poderes que ya están constituidos, porque lamentablemente nuestro Estado no es un Estado neutro, nuestro Estado representa un sector de la sociedad y está diseñado para que funcione en base a esos intereses. Todo el sistema jurídico, todo el sistema institucional está, por ejemplo, diseñado ¿para qué? Para que los bancos, por más crítica, por más que sea, durante el tiempo de Correa, durante el tiempo de Moreno y durante el tiempo de Lasso, tuvieron las mismas ganancias en todos esos periodos. Jamás los bancos perdieron en los años desde el tiempo mismo de Correa y mucho antes, desde el tiempo neoliberal, jamás perdieron los bancos un solo centavo, porque el Estado está diseñado para favorecerles. Muy bien, entonces se representan a ellos mismos. No hay nada más por ahí que ahondar. Cuando alguien camina y representa a una tienda política por el momento, sea momentáneamente porque son saltarines, están en un lado, están en otro lado, y después los vemos aterrizar ya como autoridades en una organización política, se están representando a ellos mismos cuando caminan sin ideología, son intereses mezquinos entonces.
Yo creo que más que representarse a ellos mismos, como decía Segundo, están representando a los poderes constituidos dentro de la sociedad, porque en últimos términos asumen una función ya dentro del Estado, y ese Estado está diseñado para que favorezca ciertos intereses y a ciertos sectores. La posibilidad de tener algún proceso de transformación es que llegue una persona que represente al movimiento social, pero llegue con el movimiento social, llegue con sus bases, llegue con quien, a quien tenga que dar cuenta. Y por eso también incluso se ha hecho algunas críticas a algunos candidatos de la izquierda, que también, por ejemplo, dentro de este panorama que nosotros tenemos, vemos que la mayoría de candidatos son de la derecha, representan ciertos sectores totalmente identificables y sabemos para dónde van a gobernar y que estuvieron en el poder. Han fracasado aquí tres proyectos. Estuvo en el poder la Revolución Ciudadana, estuvo en el poder, creo, y estuvo gobernando y co-gobernando el Partido Social Cristiano. Esos dos, tres proyectos han fracasado. Pero los que van, como en este caso, a tratar de renovar eso, vienen de ahí mismo, solamente con otros nombres, ¿no? ¿Qué van a proponer a la sociedad? ¿Qué plantean en términos económicos? Nuestro actual presidente, que plantea una reforma laboral y que dice que uno de los principales problemas, y tiene la razón, es el empleo. Por ejemplo, cuando tiene ganancias, ¿no es cierto? Cuando tiene ganancias, saca su plata a los paraísos fiscales. Estas otras personalidades que están como candidatos, igualmente, sacan su plata a los paraísos fiscales, y en este caso, ¿cómo se genera en el empleo? Lo que hay que hacer es que la plata se quede acá en el país. Pero eso requiere una nueva concepción, una nueva forma de pensar la economía para reactivar efectivamente la producción. Entonces, ahí hay normas, leyes, instituciones que deben generarse. Y en este caso, que debe limitarse a estos sectores la especulación que están haciendo con la riqueza que obtienen, no en este caso de ellos, que obtienen producto del trabajo del pueblo, porque en último término, lo que ganan los banqueros, los que ganan los empresarios, es producto del trabajo, del sudor de la última persona que tiene que sacarse la madre. ¿Para qué? Para seguir pagando los intereses, o tiene sueldos completamente bajos frente a alguien que tiene utilidades muy grandes. Bien, doctor, alguien o alguna autoridad o algún candidato que diga, bueno, yo no tengo ideología, o yo tengo la famosísima ideología del pueblo, que yo no sé cuál será esta ideología del pueblo, ¿estaría identificado o estaría al lado, caminando siempre con este discurso falso, demostrando así el oportunismo? ¿Alguien que no tiene ideología bien clara, bien definida, sería un oportunista disfrazado y político, le pregunto? Yo creo que ya una persona que se plantee no tener ideología, pues nosotros tendríamos que dudar seriamente, ¿no? Dudar seriamente de dónde viene y hacia dónde va. Porque nosotros somos un pasado, un presente y un futuro, y de nosotros hablan las acciones que hacemos y las que estamos permanentemente pero ejecutando. Pero va a ir a quien le ofrezca, claro, más, pues, porque no tiene ideología, no tiene problema decirse, estar a la izquierda, claro, derecha, al centro, centro-izquierda, nada de eso. Decirse que no tiene ideología es, bueno, este señor, ¿qué va a hacer en el cargo que esté? ¿Cómo va a funcionar? ¿Con qué concepción? ¿Con qué ideas? ¿Con qué visión de la vida? ¿Con qué visión del mundo? ¿Cuál es su programa en la parte económica, en la parte social? ¿Qué piensa respecto a los derechos de las mujeres? ¿Qué piensa respecto a los derechos de las minorías sexuales? ¿Qué piensa respecto del sector de los trabajadores? ¿Qué piensa de los campesinos? Todo eso permea la ideología, ¿no? Es alguien que dice que no tiene ideología, se entiende, pues, que estaría por encima de eso. Ahí volveríamos a Aristóteles, o sería un dios o una bestia, ¿no es cierto? Como nosotros leíamos en la universidad cuando teníamos las clases de ciencias políticas, y haría dudar mucho de quienes nos está representando, ¿no? Es fácil identificar a un político que no tiene ideología por el número de camisetas que ha tenido, entonces, porque no sabe dónde está. El día de hoy está con el centro, mañana está con la derecha, pasado está con la izquierda, después dice ser de centro izquierda y termina afincándose y estancándose en los intereses de las clases oligárquicas. Entonces, es fácil identificar a alguien que no tiene ideología por el número de camisetas que ha utilizado en su trayectoria. Por supuesto, y en el tema de la política hoy, pues, como que se han puesto a boga ciertos principios fundamentales. Uno es el no ideología, ¿no? Otro es el tema cómo los partidos
básicamente se convierten en empresas de alquiler, ¿no? Y vemos, por ejemplo, cómo le han alquilado el partido para que salga por candidato Villavicencio, cómo le están, entiendo, alquilando el partido para que salga por candidato Otto, cómo Pachacuti en las anteriores elecciones fue de alquiler de varios candidatos y hoy en día nuevamente quieren reeditar con esa dirección que tienen actualmente Pachacuti, también el alquiler con candidatos, candidatos. Entonces, ese es otro de los temas. Otro de los temas también, segundo, por ejemplo, en el tema este de la política, y una de las formas de la política más maquiavélica es, por ejemplo, la política amigo-enemigo. Tratar de meternos a nosotros, que aquí tenemos solo dos posibilidades. O sois correísta, o sois de la derecha, o de creo. Y claro, cuando uno se critica a la derecha y se le dice las cosas que está haciendo Lazo y todo y compañía, dice, ah, no, este ya es correísta. Entonces, para yo no ser correísta, tengo que estar de acuerdo con Lazo, ¿no? Y en esa bipolaridad nos han metido, y claro, se termina encasillando lo uno o lo otro como si no hubiera una salida, y cuando el hecho político, la ciencia política, hay que analizarle con más profundidad. No podemos caer en esto, o eres mi amigo o eres mi enemigo. Yo creo que existen muchas más posibilidades que salen de ese margen y que lamentablemente los grandes medios de comunicación nos han metido y solamente existen esas dos opciones. Me queda claro, un camisetero, doctor, ¿es alguien que no tiene ideología? ¿El camisetero político? Tiene ideología, totalmente, y esa es una forma de pensar la política. Venderse al mejor postor, venderse a cualquiera que le dé la oportunidad para llegar y tratar de ejercer el poder. ¿Cómo se llama, por ejemplo, ese tipo de ideología que es venderse? Parecería ser como la prostitución en su máxima expresión. Por supuesto, es una venta indiscriminada, sin ningún tipo de objetivos más que los personales, vaciando totalmente el tema de la política, que es la idea de servicio, la idea de organización, en este caso de los recursos, para que la gente pueda tener una mejor calidad de vida. Muy bien, me queda muy claro el tema de ideológico, que es el punto de partida que deben de tener los actores políticos, quienes apuntan a las diferentes dignidades de elección popular. Pongamos otro punto que me parece interesante. Hoy en día hemos estado en este gobierno, el señor presidente Guillermo Lazo, hemos vivido un desazón político y parece que, como lo tocábamos inicialmente, que vuelve la inestabilidad. Inestabilidad que ha sido siempre orquestada por grupos de poder. Por un lado, el correísmo que busca impunidad a todos los procesos, y por el otro lado, estamos hablando de los recursos económicos. El Partido Social Cristiano, que no quiere soltar la teta y quiere seguir exprimiendo más la vaca lechera, que es el Estado ecuatoriano. En estas dos dicotomías hemos estado y hemos vivido un desazón netamente político, a tal punto que llegó el tema de la muerte cruzada. Y encima de esto sigue la desestabilización con los poderes del Estado. Uno de estos es el Consejo de Participación Ciudadana, que ha jugado un papel, después de disolver la Asamblea Nacional, ha jugado un papel de desestabilización. Ahora, ¿qué es lo que ganan los partidos políticos teniendo este poder del Estado? El cuarto poder, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que terminan nominando todas las autoridades y que termina teniendo el sartén por el mango con ese poder. Y genera, hoy en día, como ya no tiene la Asamblea, ha generado una desestabilización, pretende generar una desestabilización al Estado ecuatoriano. Y efectivamente, el día de ayer, el señor presidente de la República termina quitándoles la sede. ¿A quién se los afecta con esta posición que ha tomado el presidente de la República de quitarles el edificio del Consejo de Participación? Sí, yo creo, segundo, que ahí es importante tener en cuenta, si bien hay diferencias, como le decía anteriormente, en la sociedad, y ciertos políticos representan a ciertos sectores, la mayoría no representa al sector popular, obviamente. Sin embargo, también dentro de los sectores que manejan la economía, que manejan la sociedad, sectores empresariales, banqueros, hay una pugna muy grande, ¿no? Hay una pugna muy grande, y eso se hace ver en los últimos acontecimientos políticos que se dan en Asamblea, que se dan en el Consejo de Participación Ciudadana, que se dan en la Corte Nacional de Justicia, que se dan en Fiscalía, en otros,
que es esta pelea, ¿no? Esta pelea de estos grupos económicos por controlar el país y buscar encaminar, en este caso, los gobiernos hacia sus intereses. Yo creo que hay que conocer eso. Lo otro, sobre el Consejo de Participación Ciudadana, yo creo que el país, el Ecuador y en general Latinoamérica, en las últimas dos décadas, hubo una participación muy importante del sector social y del sector popular, quienes fueron marcando en este caso ciertas políticas, cierta forma de construcción del Estado, fueron los sectores sociales y populares. Los años 80 hubo una marcada participación del movimiento obrero, y los años 90 tuvo una marcada participación del movimiento indígena, que retoma nuevamente en este último periodo una gran participación y la posibilidad de establecerse como un poder real dentro de la sociedad con el fin de limitar ciertas formas de poder y de ejercicio de los que están dominando. El poder de participación ciudadana fue justamente concebido con el fin de que institucionalizar esa participación y costar totalmente toda la participación de poderes populares. Una de las cosas que creo que fue éxito de Correa es justamente romper eso, dividir al movimiento social, cooptar al movimiento social, perseguir al movimiento social y volver las cosas al cauce normal del funcionamiento de un Estado al servicio de ciertos intereses, ¿no? Entonces, esa es la función del Consejo de Participación Ciudadana y obviamente al establecerse como un nuevo poder se sacó atribuciones de los otros poderes y se le dio a este órgano. Ahora, obviamente, claro, el gobierno nacional, en el caso de Lasso y los políticos, no tomaron en cuenta que este poder podía ser vía electoral tomado nuevamente por el correísmo y en una total irresponsabilidad de ellos, dejaron que ellos asuman totalmente ese poder y hoy ese poder pues tiene ciertas funciones en la Constitución que en este caso genera pugnas con los otros poderes, ¿no? Pero es parte de esta pugna interburguesa, de estos intersectores, que se pelean a dentelladas, en este caso, por el manejo del Estado. Muy bien. ¿Hay alguien de los candidatos que pueda acomodar la estructura netamente del Estado y no tener instituciones desinstitucionalizadas? Porque, mire, tenemos el Consejo de Participación Ciudadana, el otro frente que se abre es el Consejo de la Judicatura, ¿no? El otro frente que se abre es la Contraloría, la Procuraduría y una serie de entidades más del Estado que no están jugando al compás de lo que se establece y lo que se plantea el gobierno que esté. Porque si no responde los intereses de ciertas organizaciones políticas, pues empiezan a generar una especie de complot. Vamos a desestabilizar a este gobierno y generemos muchas acciones. ¿Hay alguien que pueda arreglar la casa hoy por hoy con estos candidatos que tenemos? Segundo, para mí, desde mi punto, voy a ser en este caso muy negativo. No veo ninguna posibilidad tampoco que se solucione la crisis. Los cambios que necesita el país son profundos. Los candidatos que están en la palestra política no lo van a realizar, especialmente los que provienen de la derecha. Creo que va a estar de candidato el Yacu, que vendría como una posición de izquierda. Sin embargo, las prácticas que él también tiene, si bien viene desde la izquierda, concepciones de izquierda, pero las prácticas no son tan democráticas en este caso del Yacu, y eso es lo que se ha criticado de los movimientos. Si él estuviera con los sectores sociales, si permitiera que los sectores sociales estén en sus administraciones, ya estuvo en la prefectura. Y en la prefectura gobernó completamente solo. Mucha gente estuvo por ayudar aquí mismo en el tema del agua. Compañeros como los Yasu Unidos le plantearon, vea doctor, nosotros queremos impulsar con usted la consulta. Él dijo, no, yo soy el histórico y yo hago la consulta. Entonces son ciertas prácticas que no gustan en este caso este candidato, pero que sin embargo pensamos que ojalá pueda ser como una alternativa, pero sin un movimiento social que está detrás exigiendo, luchando, pues no va a pasar. Vamos a tener entonces lo mismo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Porque si no hay la base que tiene justamente quienes llegan a la presidencia es una plataforma, claro, política partidista y después la social, que es la que sostiene directamente a quien ejerce el poder. Porque si no tenemos una plataforma social, pasa lo que le pasó al presidente Guillermo Lasso. Mire,
tuvo un partido político nada más que lo auspició la candidatura, pero las bases, ni sus propias bases a nivel nacional lo respaldaban al presidente Guillermo Lasso. Entonces terminó generando esta posición de disolver la Asamblea Nacional, estar él solo y seguir con una serie de ministros que lo rodean al presidente Guillermo Lasso. ¿Ese tipo de democracia puede coexistir en el país, doctor? Imposible. A ver, los cambios y transformaciones en todos los países son producto de sujetos históricos. Nuestro país tiene una burguesía básicamente ligada a la banca, a los capitales especulativos, a la exportación y a la importación. Este sujeto no tiene un proyecto de país, lo que busca es generar rentabilidad. Nosotros no tenemos un sujeto, una burguesía nacional fuerte, que quiera decir, muy bien, vamos a generar todo un proceso alternativo de generación de industria o de sustitución de industrias. Pero no existe ese sujeto, segundo. No existe en el país y, por lo tanto, lo que queda es el movimiento social. Y desde el movimiento social, pues durante mucho tiempo se ha buscado ir generando algún tipo de articulación, pero también es muy complicado. Entonces, sin un sujeto social que plantee, no le veo posibilidades concretas de cambio y transformación. La llegada tal vez de un candidato nuevo como el Yacu pueda dar ciertas, ser un pequeño bálsamo en el país, pero si es que no hay el planteamiento de cambios fundamentales y desde abajo, porque es otra cosa. ¿Quién llega arriba, no es cierto, y plantea cambios, se cae o le matan? O sea, ya pasó con Roldós y ha pasado con muchos presidentes a nivel latinoamericano. Entonces, nosotros estamos de alguna manera yéndonos a donde nos llevan nuestras élites económicas, políticas, y estas élites justamente no están planteando una transformación o un país diferente, sino únicamente buscar hacer negocio desde sus intereses. Muy bien, ¿dónde cree que está la preferencia electoral? De acuerdo a estas encuestas que hemos tenido la posibilidad de obtenerlas, hay una encuesta, es esta, la de CLIC, y salió también la de Sedatos, y vemos que efectivamente hay una posición bastante favorable nuevamente de retorno al correísmo. Existen tres líneas que las veo yo. Por un lado está la línea correísta que se maneja ella sola, o sea, esa es como la lepra que solía ver antaño. Ver que organizaciones políticas de izquierda moderado, de izquierda marxista, quieran salir en conjunto con la línea correísta. Entonces, ellos andan por su lado, están solos, el correísmo, tenemos una izquierda moderada, tenemos la derecha, la centro derecha, que se agrupa más o menos en esta corriente política y que ha planteado una solución al tema de la seguridad, que es lo que necesitan los ciudadanos ecuatorianos. Y veo que por ahí hay más peso, más acierto en las propuestas que plantea quien hoy en día está representado a estos sectores oligarcas. Por un lado, Otto Sonnenhäusner, y por el otro lado está Jan Topic, ¿no? En la otra tendencia que está agrupando a 3 a 4 organizaciones, 2 políticas, que es el Partido Socialista, también está Democracia Sí, y Somos Agua y Unidad Popular, que podríamos hablar de una izquierda entre moderada y también la marxista, que es por parte de Unidad Popular, y ahí tenemos la posibilidad de que alguien pueda representar aquellos sectores de la sociedad. Pero ¿por dónde cree que está el arrastre más de votos de estas tres corrientes que le digo? El correísmo tiene un 25%, que es el voto durísimo del expresidente hoy en calidad de prófugo. ¿Le suma en algo esta designación quizás de el señor Arauz a la presidencia de la República? ¿Cree que con eso pueden llegar en una sola vuelta o les va a faltar los votos? Bien, a ver, lo primero, segundo, que el principal responsable de la vuelta, en este caso del correísmo, es una derecha totalmente absurda y un gobierno neoliberal que no hizo absolutamente nada cuando tuvo la oportunidad. Y eso no es a nivel ecuatoriano, eso pasó a nivel latinoamericano. Brasil, Argentina, pasó eso. Volvieron los mismos gobiernos progresistas del siglo
21 por un desastroso manejo económico, y no es un error de sus gobiernos, sino que es algo que está premeditado. Es básicamente defender sus intereses a ultranza. O sea, ahí no hay equivocación, ahí más bien hay mucha conciencia, que es la primera cosa, y eso tiene que ver con la vuelta, en este caso, del sector correísta con mucha fuerza. Yo creo que usted plantea muy bien ahí estos tres sectores. La derecha ha tenido un desgaste total. Yo creo que ninguno de los candidatos va a ser una opción. Una opción, yo creo que la opción se va a pelear justamente entre este sector que sale desde una izquierda entre moderada, en este caso con Yacu, y básicamente el correísmo, que van a disputarse. Ahora, el tema es de que también, si bien el correísmo tiene un 25%, un voto muy fuerte, también hay que ver que el correísmo tiene un voto en contra también, que es muy fuerte, y que fue justamente lo que le catapultó al gobierno de Lasso después de un posible fraude que sí hubo en este caso en las elecciones anteriores, a ganar las elecciones. Es decir, Lasso no ganó por él, ganó por un sentimiento anticorreísta que se fue dando durante casi 10, 12 años, en este caso, de un gobierno que tuvo un desgaste bien grande y que prácticamente en el último periodo, pues, un gobierno totalmente ya con ciertas posturas a veces dictatoriales contra de los diferentes sectores y especialmente con el sector social. Yo creo que esas son las posibilidades electorales, aparte que esta es una campaña muy corta, y por eso es justamente que los candidatos que son conocidos son los que van a tener cierta oportunidad de participar en este nuevo balotaje y que va a dar los resultados, ¿no? El problema que yo le veo es que, por ejemplo, acá Pachacuti, que fue la segunda fuerza o es la segunda fuerza política, entra totalmente dividido, con una dirección totalmente cooptada hacia la derecha, y eso disminuye las posibilidades, porque sería muy bueno que existan unos buenos asambleístas que vayan a pelear y defender el movimiento social y no estén vendiéndose al mejor postor, como pasó en esta última elección, que tuvieron 27 asambleístas y fueron, pues, se desgranaron como una mazorca en la asamblea. Doctor, ¿cómo puede desenmarcarse y cómo puede desenmascarar el discurso de izquierda que utiliza el correísmo? Porque ellos, como decía Ernesto Che Guevara, hay que hablar de la revolución inclusive para morir por ella, no hablar de la revolución para vivir por ella. Y ellos hablan de la revolución, justamente utilizan este discurso progresista, no para morir por ella, pues salen corriendo como gallinas nomás, pues están prófugos de la justicia, los otros hablan desde Bélgica y todo eso. Entonces, para mí esto no es un revolucionario. Utilizan estos discursos únicamente para vivir de esta situación. Entonces, ¿cómo se puede desenmarcar, por ejemplo, una posición y un discurso de alguien que ha venido de sectores sociales, del movimiento social, como es Yacu Pérez Huartambel, ante esta candidatura de un correísmo, entre comillas, que dice que es progresista y que tienen el discurso de José Martí, de Simón Bolívar, que camina por la espada de América Latina y todo eso? ¿Cómo pueden desenmascarar a esta izquierda fantoche que se nos presenta? Yo creo que, segundo, una de las cosas que falta es justamente el trabajo en el movimiento social. El tema, en el tema político y en el tema de la izquierda, es que las organizaciones políticas de izquierda de alguna manera se han desembarazado de los propios movimientos a los que dicen representar. En el caso de Unidad Popular, en el caso del Partido Socialista, por ejemplo, pues prácticamente ya no tienen ninguna base y no tienen ningún trabajo. Y se han vuelto como esta especie de políticos especialistas, políticos profesionales, y se dedican únicamente al trabajo ya electoral, al trabajo de difusión, y ningún trabajo dentro del sector social. Yo creo que la forma de denunciar a estos sectores que se benefician de un discurso de izquierda es justamente hacer todo lo contrario, estar en el movimiento social. Y tanto el correísmo como el Partido Socialista y otros partidos que se plantean como izquierda, esa es su gran debilidad, que no están en el movimiento social, han dejado de trabajar en el movimiento social, y por lo tanto cuando están en el poder no representan a ese movimiento y pueden hacer cualquier cosa sin tener en cuenta una democracia que venga desde abajo, ¿no? Yo creo que eso es lo que falta. Ellos, nuevamente, yéndome a este pensador italiano Gramsci,
ya no existen los líderes orgánicos, los líderes que procedan del movimiento, y eso es lo que está faltando, ¿no? Y un líder que no es orgánico, pues es también como un líder que como que le falta ideología y no va a defender los intereses de quienes representan. Bueno, son escogidos a última hora, ¿no? Entonces, si no tiene base, si no ha militado, si no ha estado en la lucha, a mí me llama bastante la atención la vicepresidenta Andrea González de Fernando Villavicencio, que hoy en día se presenta como alguien, como una activista política, cuando yo personalmente no le he visto a ella desarrollar ninguna actividad política ni activismo político. Ha estado calladita cuando el pueblo ecuatoriano sufría la persecución, el arrastre, la persecución de esta corriente del correísmo, ¿no? Y se presentan hoy en día así, como usted dice, las cogieron a dedo y las pusieron ahí quizás para sumar votos. ¿Puede esto incidir en el tema de la elección presidencial? Yo creo que buscan perfiles diferentes. Yo creo que Villavicencio tiene un perfil claramente agitacionista, tiene un perfil de confrontación y obviamente buscan un perfil que de alguna manera pueda neutralizar o mejorar su imagen, ¿no? Yo creo que cada candidato está generando ese tipo de hechos, pero obviamente al hablar de no existir un programa, pues únicamente esto queda ya en el tema de marketing, ¿no? Y no va a haber una cuestión profunda de alguien que llegue allá, ya llegue a la vicepresidencia y, como siempre han hecho, ser únicamente una pieza decorativa, ¿no? En casi todas las administraciones, sean alcaldías, provinciales, nacionales, los vicepresidentes cumplen una función decorativa, porque incluso creo que después les impiden que realicen cualquier tipo de actividad, o hay una confrontación directa con las primeras autoridades, porque debajo de todo eso pues no existe ninguna propuesta seria, ¿no? Sino una cuestión únicamente marketera. Muy bien. Finalmente, doctor, ¿vamos a tener más de lo mismo después de estas elecciones o ya el país va a aterrizar? Como le decía, segundo, vivimos en crisis sucesivas. Tenemos que ver mucho qué pasa en el plano internacional, y lo que han dicho los organismos internacionales es que viene una crisis más fuerte económica. Obviamente habría que ver Ecuador cómo se inserta en esa crisis económica. Lo que ha hecho este gobierno en este caso básicamente es generar una reserva monetaria internacional, creo que está sobre los 9,000 millones de dólares. ¿Para qué? Para que esta reserva siga mejorando el tema de los precios de los bonos del Estado para el pago a los multilaterales. Es básicamente eso, ¿no? Esa ha sido la principal política. Se han hecho denuncias que no solamente que no ha invertido el gobierno, que no ha generado nuevas inversiones, sino que la propia inversión no ha sido ejecutada. Entonces es un total desgobierno, y esperemos que en algo cambie esta política neoliberal a ultranza. Yo creo que los candidatos que vienen especialmente de la derecha no tienen tampoco ningún programa. Lo que están planteando son, y lo digo con algún conocimiento, totales payasadas, porque el país no se cambia con bala, no se cambia con violencia, el país se cambia con trabajo, con inversión, y para eso se necesita tener y realizar cambios profundos dentro de la sociedad, a los que seguramente no van a estar de acuerdo quienes en este caso tienen los poderes fácticos en la nación. Perfecto, doctor Franklin Sarmiento, muchas gracias por estar en este medio de comunicación. Segundo, a ti muchísimas gracias, un saludo a los a la audiencia de esta prestigiosa emisora. Perfecto, vamos a marcar pausa y volvemos con más análisis con Clever Pino Sabat. Transformamos recursos y generamos valor para prosperar y crecer juntos. Dundee Precious Metals. 60 años, inseguridad. 60 años,
es respaldo. 60 años es solidez. 60 años es confianza. 60 años es crecer juntos, apoyando tus ideas. En Caja premiamos tu ahorro desde hace 60 años. Por cada $50 en depósitos incrementales, participa y gana autos, motos y scooters eléctricos. Ven a Caja y cooperemos juntos. Perfecto, sigamos con el espacio en esta mañana. Vamos a actualizar la situación política en el Ecuador, que es un tema realmente interesante, luego de escuchar comentarios y opiniones con respecto a la percepción que tenemos. Yo creo que es importante que el país busque, no sé, me encantaría escuchar a uno de los candidatos que defina en estos 14 o 16 meses que tengamos. Tengo muy serias dudas de que eso pase, ¿no? Pero qué bien crearía el país presentar yo un proyecto para que tengamos un Ecuador en donde a través de reformas constitucionales, posiblemente no va a ser posible cambiar la constitución, eso va a tomar tiempo, pero yo creo que hay que ir definiendo y dividiendo las cosas. Uno de los problemas del Ecuador que aquí está todo mezclado. No, está todo mezclado. Está mezclado lo político, la incidencia del tema económico se refleja en lo que estamos viviendo. El sector político mucho mete las narices en economía y se generan, por supuesto, una serie de contradicciones. Ahí hay para comentar mucho con respecto a lo que opinó el caballero que nos acompañó hace un rato. No estoy de acuerdo en muchas cosas que dice. Bueno, está bien, ¿no? Creo que no hay la última palabra absolutamente en nada, pero es evidente que si no le damos un espacio al país a través de un modelo de economía en donde la clase política no meta las narices, porque ese es el problema. Miren ustedes lo que pasa con otros países, yo siempre pongo como ejemplo en el Perú, ellos tienen un modelo de economía que no ha cambiado desde la época de Alberto Fujimori, ¿no? Es decir, hay que dividir el asunto, porque si bien es cierto, la ideología tiene mucha importancia, yo creo en la ideología, pero si es que nos concentramos en que la ideología tenga su injerencia en economía, vamos a seguir como estamos actualmente. Alto nivel de desempleo, nadie quiere invertir en el Ecuador por la injerencia justamente de la clase política. Y aquí de lo que se trata es que teniendo cualquier tipo de ideología, de izquierda o de derecha, hay que hacer lo que necesita un país, abrir espacios, generar seguridad jurídica para que haya inversión, sea de izquierda o de derecha. Eso es lo que no quieren entender los que creen que la izquierda es para despedazar al país, para empobrecer al país, para perseguir al rico, a quien se le considera que es el culpable de la crisis que vivimos, ¿no? Lógicamente que hay grupos económicos en el Ecuador y esto funciona desde la misma época de la fundación de la República del Ecuador. Pero yo creo que cuando la gente de izquierda o de derecha tiene una convicción que hay que hacer las cosas necesarias, que hay que dar el espacio con reglas claras, que no hay que meter la mañosería, que ha sido lamentablemente una de las situaciones que ha despedazado el país, no vamos a avanzar mucho. Bueno, actualicemos el tema político, un candidato menos, un candidato más, comienzan a aparecer. El día de ayer, el señor Maruri, que hizo, yo creo que solamente una presencia para medir si es que tenía o no chance, como él sí es un asesor político, yo diría, y más que asesor político, un asesor de imagen, bueno, presentó una candidatura por Centro Democrático, que es propiedad, porque aquí los partidos políticos tienen dueño, de Jimmy Jairala, que también hace papel de periodista, se dio cuenta de que no tenía ni pies ni cabeza. Se retiró, y esto es lo que dijo, ¿no? Retiró su candidatura y va a apoyar a otra. Escuchemos a Eduardo Maruri, el retiro de su candidatura. Antes que nada quiero expresar mi solidaridad a nuestros hermanos de Esmeraldas en este trágico momento.
acepté la postulación a la presidencia de la República porque no podía seguir indiferente ante el caos y la inseguridad que nuestro país vive. En tan solo 16 meses, la persona que venga tiene que enfocarse rápidamente en cambiar las cosas que están mal, en continuar las cosas que están bien. Pero hay que saber escuchar. Y a pesar que el 80% o más, según las últimas encuestas, todavía no deciden por quién votar, lo cual significa que la elección está abierta, muchos de ellos han expresado su preocupación por el número de candidatos y la posible división de votos. Y coincido, también he expresado la necesidad del diálogo. Y justamente como resultado de ese diálogo, he llegado a conocer otro proyecto político con similares propuestas a las nuestras, para sumar y no restar, para multiplicar y no dividir. Creo en la capacidad y en la integridad del candidato de ese proyecto, y con la misma independencia con la que acepté la postulación, hoy la declino. Y ofrezco todo mi apoyo y respaldo a la candidatura de Otto Sonnenhosner. Quiero agradecer al Partido Centro Democrático, que me abrió sus puertas, a los medios de comunicación que me permitieron difundir mis mensajes, y a los ecuatorianos que me respaldaron, decirles que seguiré contribuyendo al país desde el lugar donde pueda ser más útil. Muchas gracias. Bueno, miren ustedes, candidato menos, pero ingresa otro, ¿no? Algo que me parece interesante que dice Eduardo Marul, y yo estoy totalmente de acuerdo, creo que si algo quiere hacer el próximo presidente de la República, aunque yo dudo, sobre todo si es que van los señores del correísmo, que van a la pesca de manejar ese año 6 meses de gobierno y quedarse para eternas memorias, que siempre ha sido su conducta, siempre ha sido su visión. El que les falló se llama Lenín Moreno, él les falló, ¿no?, en buena hora, porque caso contrario, este rato el Ecuador estaba sometido justamente a una situación en donde yo creo que hubiésemos perdido muchísimo de la libertad que ya comenzamos a perder en época del correísmo, o ya se están olvidando, ¿no? Y evidentemente hay que hablar a partir de lo que estamos viviendo actualmente. Un país inseguro, un país con niveles altísimos de desempleo, un país en donde la clase política se ha encargado de despedazar al Ecuador. ¿Qué podemos esperar, no? Consecuentemente, tomando lo positivo que dice Eduardo Maruri, hay positivo. Primero, se retira, no tenía ni pies ni cabeza su candidatura. Segundo, me parece importante que los 16 meses, ¿no?, un poco más, o 18 meses, que tendrá que gobernar el próximo presidente, carambas, aspiramos a que no sea el escenario para el acomodo y para buscar la reelección en el 2025. Porque si vamos en esa línea, créanme que estamos asistiendo una vez más al entierro del Ecuador como nación, como país. Pero si es que se generan escenarios donde evidentemente se vuelva necesario, se vuelve importante generar algo patriótico, algo cívico, lo que deberíamos esperar del próximo mandatario es que ponga un escenario en donde, carambas, yo pienso en reformas constitucionales, ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no generar un escenario en donde hay una propuesta para que haya confianza en la inversión? Vayamos entendiendo a quienes hablan mucho de la oligarquía, de los grupos de poder, ¿no? A los grupos de poder hay que darles el espacio, pero siempre y cuando que cumplan, ¿no? No permitir que evadan impuestos, que no paguen correctamente su trabajo, que le trampeen al Estado ecuatoriano. Este es el papel, es decir, sea el presidente de izquierda o de derecha, lo que tiene que hacer es estar vigilante para que los grupos de poder, que repito, son necesarios en una sociedad, cumplan a cabalidad su cometido y sean respetuosos tanto de la ley, paguen los impuestos adecuadamente, no se hagan los listos, no permitan que haya lavado de activos. Ese es el papel, ¿no? Sea de izquierda o sea de derecha, ¿no?
porque ese dinero será el que va a permitir que el Estado cumpla con sus obligaciones en salud, en gratuidad de salud, en educación, etcétera, etcétera. Consecuentemente, el papel, ¿no? Porque si va el próximo mandatario, ¿no?, a querer ser parte justamente de la misma trinca, de apoderarse del país, de seguir en la línea de corruptela, para luego tomarse el país y buscar la reelección en la misma línea, yo creo que estamos perdiendo el tiempo y no avizoramos un futuro. Por eso es que es importante. Me ha parecido bueno, digo yo, ¿no?, en medio de todo, tenemos ya 8 candidatos, ¿no? 8 candidatos. Está Fernando Villavicencio, Yacu Pérez, otros son el Hosner, Daniel Noboa, van 4. Está el candidato Jean Topic, 5. Andrés Arau, 6. El señor, a propósito, será el candidato de la Revolución Ciudadana. Es decir, no encuentran nuevos elementos, consecuentemente el que decide, ya saben quién es, el señor que desde el ático de Bélgica decide quién va a ser el candidato, ¿no? Será Andrés Arauz, que estuvo ayer aquí en la ciudad de Cuenca y en la provincia de la Azuay. Va Javier Herbas, número 7, y el candidato de Pachacuti, que no sé quién vaya a ser, terminarán con candidato propio o terminarán apoyando. Aparece el que no, o el que había anunciado que no va a ser candidato, que se llama Javier Herbas. Escuchemos qué es lo que dijo Javier Herbas el día de ayer respecto justamente a que ha decidido seguir dividiendo el pastel y dando más chance para que los revolucionarios regresen al poder. Javier Herbas dijo lo siguiente: será candidato por el movimiento Recto. Era antes Podemos, que fue fundado por Paulo Carrasco. Escuchemos a Javier Herbas. Queridas amigas, amigos, simpatizantes, voluntarios, muchas gracias por unirse a este Zoom. Quisiera mencionar que estamos, además del Zoom, en vivo, tanto en las redes de Facebook y en el TikTok. Y bueno, siempre agradecerles a ustedes por ese acompañamiento y el estar unidos en las convicciones. Antes de iniciar, sí quisiera expresar la solidaridad y el dolor de tantas familias de nuestras hermosas provincias de Esmeraldas y Manabí, que tristemente por las lluvias intensas que ha habido estos días, le están pasando muy mal. Nuestra solidaridad con todos ellos y sin duda el anhelo de poder pronto poder ayudar, porque sin duda somos un país que enfrenta los mismos retos, pero dos provincias que en este momento lo enfrentan más fuerte, que cuenten con todo nuestro apoyo. Bueno, quería aclarar los rumores que circulan en redes, que voy por varios partidos, movimientos, e informarles a ustedes antes que a nadie, como lo hemos hecho siempre. Primero siempre a los voluntarios y después poder comunicar de manera masiva con todos los medios de comunicación. Había dicho que no podía participar porque traté de formar una coalición que no se dio y por eso di un paso al costado. Después de analizarlo, sin duda escuchar mucho, veo que cada día es más preocupante la situación de nuestro país y el destino de 18 millones de personas que somos las y los ecuatorianos. Yo soy un socialdemócrata y coherente con mi pensamiento, les quiero comunicar que asumimos el reto. El país necesita una democracia sólida, pero también es importante generar equidad. Y la equidad se logra con metas claras, un desarrollo económico solidario y productivo. Confío en que juntos podamos superar los desafíos que enfrentamos y lograr una sociedad más justa, inclusiva y próspera para todos. El momento es ahora. El reto no es solo mío. El camino lo hacemos en conjunto. Este reto es de todos nosotros. Asumamos ese reto juntos, en unidad, en equipo, como lo hemos venido construyendo durante prácticamente estos 3 años que hemos ido conociendo, hemos ido armando equipo de mujeres y hombres muy capaces. Así que con el deseo de comunicar esta noticia y el deseo de escucharles a ustedes, más bien quisiera darles la palabra, conocer sus opiniones y que juntos, en este sueño que compartimos, en esas convicciones que nos unen, que también sea el trabajo y la acción la que permita dar nuestro mayor esfuerzo al Ecuador. Encantado de poderles escuchar, más bien deseoso que poderles pasar la palabra y escuchar las opiniones de ustedes. Un gusto poderles ver nuevamente en estos Zooms.
la presencia de Javier Hervás, ¿no? Él fue candidato por Izquierda Democrática, alcanzó un buen puesto, fue cuarto en la calificación, en la papeleta, le volvió a dar vida a la Izquierda Democrática en las elecciones anteriores, luego entró en una especie de discusión y tomó la decisión de retirarse de Izquierda Democrática. Aparece, digo, extrañamente, él anunció hace algunos días atrás de que no iba a ser candidato, resulta que ahora decide. Sí me causa un poco de extrañeza esta presencia, ¿no? Sinceramente. Porque aquí, lamentablemente, en nuestro país, en el tema político, las cosas se dan de una manera bastante rara, ¿no? Sí me extraña. Yo sí quisiera saber, no quiero elucubrar, por qué de pronto Javier Hervás, en medio de la necesidad de que tengamos menos candidatos, de que haya posiblemente un poco más de solidez, carambas, aparece nuevamente o va a aparecer en la papeleta. Aparece por el movimiento Reto, que se llamaba Podemos, ¿no? Este movimiento fue fundado, entre otros, por Paul Carrasco, entiendo que no sé si seguirá en este movimiento, es el que le auspicia, en este caso, a Javier Hervás, lo que hace que tengamos una papeleta que, caramba, se extiende. En medio de un análisis en donde el voto duro del correísmo le debe estar dando una especie de satisfacción. Yo, sinceramente, no le veo ni pies ni cabeza a la candidatura de Javier Hervás, y sobre todo la forma como está apareciendo. Ahora, yo sí aplaudo algo que me parece, en medio de todo este proceso electoral positivo, es el hecho de que haya nuevos candidatos, ¿no? ¿Qué tan preparados están? Creo que será su debate, será su presencia. Yo creo que es bueno que en medio de todas las críticas y aplausos, qué bueno que aparezca el señor Topi, que mismo Otto Sonnenhorster también sea parte de este proceso electoral. Carambas, que Daniel Noboa, que son nuevas figuras, porque ya estábamos enseñados, yo diría, a ver casi a los mismos de siempre en las papeletas electorales. Qué bueno que aparezca Andrea González, que es binomio, la misma chica Jácome, son rostros nuevos, ¿no? Lo que me preocupa justamente es que, ¿qué tal nivel están preparados para la política? Porque yo creo que el reto que hay, ¿no? Si es que vamos a seguir en la misma línea política, creo que va a ser una pérdida de tiempo y el Ecuador se va a volver a estancar en los próximos meses, ¿no? Hasta las elecciones 2025. Pero si generamos, en este caso, carambas, propuestas de replantear reformas constitucionales que son necesarias, creo que el país necesita tener una especie de código para que haya interés en la inversión extranjera. Vayamos entendiendo que si no hay inversión, si no hay capital, el país no se encamina absolutamente a nada, ¿no? Es decir, le estamos hundiendo. Consecuentemente, esa brecha no la hemos podido superar. Estamos todavía en esa línea de que el rico es malo, que el rico es el aprovechado. Y claro, hay una mezcla, ¿no? Hay una mezcla. Por supuesto que grupos de poderes aspiran también, grupos económicos de poder aspiran a llegar al poder para su beneficio. ¿Acaso no hemos visto que ha habido evasión tributaria? Gente que, carambas, está buscando la forma de no pagar impuestos, de hacerse perdonar, de tener un control del mercado, ¿no? Y la verdad es que eso no está dando la tranquilidad para que un país se pueda desarrollar. Bueno, ayer también Fernando Villavicencio, pongo unas fotografías, hizo su lanzamiento en la ciudad de Guayaquil, hizo la presentación, ahí vean unas fotografías, está Fernando Villavicencio, hizo una jornada que terminó con lo que ustedes están viendo, la presentación de su candidatura, en medio justamente de una presencia, yo diría, de mucha gente que asistió justamente a ver a Fernando Villavicencio, a acompañarle. Él igualmente pues estuvo en varios medios de comunicación asistiendo a las invitaciones justamente para ver o para participar justamente de esta contienda. Miren ustedes, hay una buena cantidad de público. Estuvo con su binomio Andrea González, que es una ambientalista, de acuerdo a los datos,
y lógicamente asistió también a varios medios de comunicación para entrevistas. Hay un pequeño video, no sé si le podemos ver en este momento, cuando Fernando Villavicencio, en esta misma reunión, hace algunas proclamas conjuntamente con sus seguidores. Veamos, por favor. En su fuga eterna, para que sufran los que ahora quieren aprovecharse y volver. Quiero hacerles una invitación. Voten por gente buena de nuestra lista de parlamentarios para que no vuelvan violadores, para que no vuelvan delincuentes a la Asamblea. Díganme a mí que todos los días me tocó lidiar con ellos. Para que no vuelvan rosados, vamos a llevar un potente bloque de legisladores para aprobar las leyes. Parte de la presencia justamente de Fernando Villavicencio, que está en campaña, cuando la gente pregunta cómo están el tema de las encuestas, yo creo que hay que esperar un poco, ¿no? Porque primero, hay un 72-73% de la población que, carambas, no tienen candidato, no deciden por quién van a votar. Hay un pesimismo marcado. ¿De qué va a depender, en este caso, el triunfo de un candidato? Yo creería, sobre todo, que es lo que se propone en dos temas básicamente. El tema seguridad, que es un tema que han debatido o que ya están conversando varios de los candidatos, y el otro tema, la necesidad de cómo lograr la generación de empleo. Lógicamente, el burócrata está tranquilo, está en su puesto, está recibiendo su salario, ese está tranquilo. Pero el resto de la población que se ubica entre desempleado, subempleado, gente que está buscando cualquier forma o mecanismo sin tener un salario en firme, ese es de que está preocupado, ¿no? ¿Qué se va a hacer para ellos? Entonces son dos temas para mí fundamentales. Y lógicamente hay otros que son complementarios. Me parece que aquí la inquietud a resolver es en este país cómo dividimos el tema político del tema económico, ¿no? Porque lamentablemente esa intromisión de la clase política desestabiliza el aparato productivo, desestabiliza la posibilidad de que el país pueda desarrollarse, en este caso, sin interferencia. Aquí hay un paro, como los que ya hemos tenido, y el aparato productivo comienza a sufrir, ¿no? Hemos tenido estos paros que le han hecho tanto daño y que han generado pérdidas millonarias, pérdida de empleo, ¿no? ¿Cómo logramos que la clase política no incida justamente en hacerle daño al aparato productivo? No logramos eso, ¿no? No creo que hemos logrado nunca, ¿no? Y poníamos como ejemplo de que mientras tanto, miren ustedes en el caso del Perú, que está en una situación igual de calamitosa, y creo que hasta peor que el Ecuador en el tema político, tiene al presidente preso, tiene a otros expresidentes prófugos de la justicia, uno que se suicidó, otros que están por irse a la cárcel, un parlamento desastroso. Pero carambas, el aparato productivo sigue funcionando, ¿no? Sigue funcionando porque se logró, en este caso, estabilizar el aparato productivo. Consecuentemente, Perú tiene un crecimiento que se enmarca justamente pues, en el desarrollo y en el manejo de condiciones que están permitiendo que haya más inversión extranjera. Y es bueno hablar con los números. A veces el político, el estadista, tiene que hablar con números, tiene que hablar con cifras, tiene que hablar con el histórico de lo que ha pasado en el Ecuador. Lamentablemente eso no está pasando en nuestro querido país, ¿no? Entonces, Perú, con todo el problema político, el problema de narcotráfico, el tema de la inseguridad, su aparato productivo sigue funcionando y sigue generando apertura de inversión.
Perú recibió más de 13 mil millones en inversión extranjera el año anterior. ¿Cuánto recibió el Ecuador? 720 millones de dólares. ¿Y por qué la gente no invierte en el Ecuador? Por la inestabilidad causada por la clase política, que no logra, además, como no hay seriedad en las ideologías, en los partidos políticos, aquí los políticos se cambian de camiseta como se cambian los futbolistas, ¿no? Que de un año al otro pasan del Manta al Barcelona, del Barcelona al Emelec, del Emelec al Deportivo Cuenca, de allí a Orense. No puede seguirse manejando la política así, es decir, le terminan despedazando lo que es una base fundamental en la política, que es su ideología, pero que lamentablemente se la termina mezclando absolutamente con todo, ¿no? Y eso le termina haciendo mal. Como estábamos haciendo un seguimiento de lo que manifiestan los candidatos, escuchemos ahora a Daniel Noboa. Es un candidato también nuevo, tiene 35 años, fue parlamentario, hijo de Álvaro Noboa Pontón. Este muchacho, 35 años, fue asambleísta, ahora también aspira a la presidencia de la República. ¿Ayuda, no ayuda? Creo que lo positivo es que son caras nuevas, tiene una formación académica interesante de lo que estaba viendo, y también asume este reto de presentarse, no sé con qué posibilidad, en esta campaña electoral, o será que más busca promoción pensando en el futuro. Escuchemos a Daniel Noboa, qué es lo que dijo en la Universidad UTEJ, de quien estamos tomando esta señal, en donde pues ellos están invitando a todos los candidatos, perdón, la Universidad Ecotec, que tiene al doctor Pazley como rector, que ha invitado a todos los candidatos. Ayer habíamos escuchado a Otto Sonel Hosner, ahora escuchemos a Daniel Noboa, qué es lo que manifestó, entre otras cosas, con respecto a su intención, si es que es presidente de la República. Escuchemos y veamos. En 18 meses pues no se puede hacer muchas cosas. Si es que no se tiene la voluntad, si no se tiene el conocimiento de usar los mecanismos democráticos. Creo firmemente en una consulta popular los primeros 90 días, en el cual serán preguntas claves para el rol de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcoterrorismo en el cual vivimos en este momento. También la protección de fiscales, la protección de jueces, de los que son honestos, los que no, que se vayan presos 30 años. También una reforma tributaria en el cual se separe claramente las personas naturales con las personas jurídicas. De esa manera se puede atraer la inversión extranjera. Si es que existe una reforma tributaria en que las personas que menos ganan paguen menos, las personas que más ganan paguen más, pero las empresas tienen una tarifa diferenciada en el cual sea competitivo a nivel regional, ahí podremos salir adelante. Hay que saber usar los mecanismos y hay que saber usar los elementos de la democracia en el Ecuador. No solo prepararse pues académicamente, tengo mi maestría en administración pública en Harvard y la maestría en gobernanza y comunicación política de la George Washington, sino también entender cuáles son los mecanismos que se pueden usar en un periodo de 18 meses. Leyes económicas urgentes, una cada mes. Por obligación, la Asamblea tendrá que tratar en 30 días cada uno de estos proyectos. De esa manera, se agiliza el trabajo legislativo. Si es que lo hacen en digamos, 16 meses activos, son 16 proyectos de ley económicos urgentes que pueden salir adelante. La consulta popular también es clave. No creo en una asamblea constituyente, la vez pasada fue desastroso, pues y tenemos pues lo que tenemos. Por eso, la consulta popular es un mecanismo que en 90, máximo 100 días, se pueden hacer reformas profundas. Y se pueden dejar las bases. Creo que los 18 meses del próximo gobierno es un tiempo para dejar las bases bien sentadas. Y de ahí, pues, creería yo que la reelección sería necesario para profundizar ya el trabajo y la aplicación de estas reformas. En nuestros planes están, de nuevo de acuerdo con el señor canciller, de que el Estado no tiene que ser el principal empleador. Pero la realidad es que es el principal empleador. Según el INEC, 350.000 puestos de trabajo son los que provee el Ejecutivo. ¿Qué vamos a hacer? Uno de los primeros decretos será el decreto juventud. ¿Cuál es el decreto juventud? Que asimismo, como exigimos a los jóvenes, a los partidos políticos,
de cooperar y de tener cuotas. De así les exigimos que voten. También les vamos a dar la oportunidad por cuota de tener empleo. ¿Cómo? El 30% de los más de 330 mil empleos de parte del Ejecutivo serán destinados a menores de 29 años. 50% mujeres, 50% hombres. De esa manera se genera automáticamente más de 100.000 oportunidades. Oportunidades que ya existen, pero no se las están dando los jóvenes. Punto uno. Punto dos, el plan Nueva Semilla. Para el agro, es clave el plan Nueva Semilla. Hay mucho agricultor que en este momento tiene un producto que no les da dinero, un producto que capaz hay sobreproducción a nivel nacional, pero cuesta el cambio de producto. Tienes que tumbar una plantación, esperar un año, 14 meses, 16, 18 meses. Si es que se ayuda con un estudio de suelo comprensivo, estudio climático, estudio de luminosidad y estudio de demanda internacional para saber que vas a poder vender ese producto, ahí se puede asistir al agricultor y financiarle el cambio de producto. Y una vez con eso, le estás dando la herramienta para que pueda soportar a su familia y sustentar su hogar por los próximos 10, 12, 15, 20 años. En este momento pasa pues en la gran mayoría de las provincias de la costa, especialmente hay sobreproducción de maíz. Y la gente ni siquiera entiende qué es lo que hay en el suelo. Tienen que hacer un estudio de suelo comprensivo. Tienen que entender qué productos son mejores para ese suelo. Tienen que entender el clima. Tienen que entender las fuentes de agua. Y también, dentro de esos estudios, con los resultados de esos estudios, proponer con un estudio de demanda internacional con qué lo puede reemplazar. En hacer, yo creo que recojo en lo positivo de lo que dice Daniel Noboa, el hecho de que en 18 meses, creo que esa debe ser debería ser la propuesta que se maneje. ¿Qué se puede hacer en 18 meses? Lo peor sería no hacer nada, ¿no? Sinceramente. Y dejar que el país siga navegando en medio de la incertidumbre en la que estamos viviendo, ¿no? El señor Lasso tiene 6 meses más para gobernar, tal vez 8 meses más, ¿no? En ese lapso tampoco creo que se pueda hacer algo si es que no hay una decisión de Lasso, ¿no? Justamente para, de alguna manera, tocar dos temas. Para mí, dos temas son fundamentales, que le preocupan a la ciudadanía. Y esto está ya a la vista. Está en las propias encuestas, está en la propia percepción ciudadana. Uno, seguridad, ¿no? Que es un tema que si no logramos combatir, le vamos a convertir a nuestro querido Ecuador, como ya está sucediendo, en un polvorín en donde la delincuencia se haga cargo y se tome el país, como ya da la impresión de que está sucediendo. ¿Cuál es el papel de la clase política? Justamente evitar de que eso no pase. Entonces, se está generando un análisis del tema de la seguridad, que si no le erradicamos, es un tema no muy sencillo, ¿no? El tema de la seguridad. Hay que saber, no se puede hablar con ligereza. Ayer escuchaba al señor Topi hablando de seguridad, estaremos transmitiendo lo que él manifestó en estos próximos días, ¿no? Pero es evidente que el tema seguridad, ¿cómo logramos que el país vuelva a tener un escenario donde no veamos todos los días muertos, donde no veamos en la lista de ciudades más peligrosas a Guayaquil, entre las ciudades más peligrosas del mundo, ¿no? Consecuencia de la violencia, ¿cómo logramos que la gente pueda estar tranquilo, que la gente pueda caminar sin preocuparse de sus espaldas, ¿no? Sin preocuparse de que a su hijo, a su pariente le roben? Entonces, es evidente que cuando hay delincuencia y a nivel que tenemos en el Ecuador, esta va a seguirse incrementando porque hay mucho dinero de por medio. Y el dinero seduce, y mucho para hacer el mal, pues, ¿no? Consecuentemente, esta situación es de inmediata propuesta y resolución. ¿Qué sé yo? No, yo no sé de seguridad, pero se me ocurre generar un mayor nivel de preparación o de mayor presencia de la policía, de las Fuerzas Armadas. No sé
no creo que esté por colocar más cámaras, ¿no? O más elementos que justamente visualicen. Quizá también es una especie de reacción ciudadana. Y complementario a todo eso, por supuesto, el Estado tiene que actuar con mucha fuerza. No sé si generando en este lapso, en ese tiempo que viene, reformas al Código Orgánico Integral Penal, en donde establezcan sanciones mucho más drásticas, mayor control de las cárceles, que es un tema importante, control de las fronteras, ¿no? El tema es difícil porque, repito, en el narcotráfico se mueve la mayor cantidad de dinero en el planeta, ¿no? En el narcotráfico, ¿no? ¿Quiénes son los, en este caso, los que provocan que esto suceda? Es la propia ciudadanía, el consumidor de drogas, ¿no? Es el que causa y que provoca que se manejen miles de millones de dólares en este tipo de actividad. Y, lógicamente, a un desempleado, a alguien, le termina provocando, ¿no? Y, claro, la verdad es que el narcotráfico sigue justamente en una línea en donde la situación, carambas, termina generando mucha preocupación, y serán 18 meses, como dice Daniel Noboa, yo recojo, me parece positivo lo que manifiesta, 18 meses en donde definitivamente se tendrán que trabajar en puntos específicos. Yo digo, uno de ellos, evidentemente, es el tema de la seguridad, y el otro, lo que dice Daniel Noboa, que creo que es un criterio totalmente racional, una ley económica para que facilite la inversión. Por favor, vayamos entendiendo a quienes siguen preconizando que la izquierda tiene que ser sinónimo de pobreza, de atacar a los ricos, de quitarles a los que tienen y repartirnos. No, no, eso no está por allí, ¿no? El tema es de que un hombre de izquierda o de derecha con la suficiente sensatez tiene que pensar que si no hay inversión, el que tiene dinero no invierte, no va a haber trabajo, ¿no? El tema es que el Estado tiene que ser un custodio y un exigente seguidor de quienes manejan el aparato productivo para que no evadan impuestos, para que no perjudiquen al trabajador y no hagan daño la situación que se está viviendo en el país. Entonces, son temas puntuales, una ley de económica de inversión que genere trabajo. Son dos temas puntuales, ¿no? Y hay que hacer reformas en el tema de la Constitución. Creo que hay que temas complementarios, hay que hacer algún tipo de reforma en la política, sobre todo de migración, ¿no? Que nos tiene también golpeados por la presencia masiva de personas que además están ayudando a generar esta inseguridad a nivel de nuestro país. Bueno, esto es lo que manifestó el candidato Daniel Noboa. Creo que en 18 meses de gobierno, que ojalá sirvan para que se hacen conciencia los políticos, generen las bases para que el país funcione o vaya por buen camino. Ayer José Villavicencio y la gente del FUD anuncian justamente una situación. Ellos también están participando. Unidad Popular entiendo que va a apoyar a Yacu Pérez en el tema de la candidatura. Pero escuchemos a ya los viejos políticos, viejos sindicalistas como José Villavicencio, que aspira justamente de este proceso electoral. Escuchemos y veamos. Enfrentar a un gobierno de tipo dictatorial que obviamente está tomando decisiones únicas luego de haber ejecutado la muerte cruzada, previo a ser destituido por actos de corrupción por estar involucrado en el narcotráfico. En ese sentido, obviamente, una de las principales resoluciones es poder estar vigilantes para que si presenta leyes que afecten a los ecuatorianos, a los trabajadores, demandar su derogatoria, pero también hacer uso del derecho a la resistencia a través de las calles para no permitir que un gobierno afirme su política fundamentalista, su política neoliberal. Hay decretos también que han afectado los derechos individuales y colectivos de los trabajadores, como el 054 y otros que tienen congelados los sueldos y salarios por más de 9 años en nuestro país y que hoy también se ha planteado seguir luchando por derogar. La defensa del seguro social es fundamental. El gobierno tiene creada una comisión, fondo monetarista encabezada por el señor de la Torre, y que lo que busca es incrementar aportes, años de jubilación y reducir las pensiones. Frente a eso, obviamente el FUD tiene una comisión técnica y le va a entregar al país una propuesta distinta del IES que queremos, creando el FONCE, el Fondo Común para garantizar la atención justa, digna a los afiliados, jubilados y pensionistas, pero también para garantizar a futuro la pensión que hoy está en riesgo. Pero también hemos discutido el tema de las elecciones anticipadas. Y esta convención
ha autorizado que la dirigencia del Frente Unitario, sus organizaciones, tome la mejor decisión, que tome la mejor postura de ir con gente, con personas, a trabajar por un Ecuador distinto, por un Ecuador diferente. Obviamente, ese apoyo tiene que reflejarse en que esté gente consecuente, que esté gente firme para poder recuperar los derechos que han sido vulnerados por los gobiernos actuales. O sea, un gobierno para enfrentar y derrotar a quienes son los responsables de esa crisis. Y obviamente hay una postura que la estaríamos ratificando en los próximos días, que esa postura será ir con la propuesta de Minga por la Vida junto a nuestro compañero Yacu Pérez. Estaron, Yacu Pérez será su candidato, es lo que dice José Villavicencio. Evidentemente que este país, a mí me da la impresión, no sé si es que estoy haciendo una elucubración muy grande, pero esta cantidad de candidatos, tenemos 8 candidatos hasta el momento, vamos a tener 8 y tal vez 9 candidatos en la papeleta. Le están haciendo, señor Herbas, y todos los candidatos, ¿no? Incluyo Yacu Pérez, otros son el José, le están haciendo con este fraccionamiento de votos, le están haciendo el juego al correísmo. Le están haciendo el juego al correísmo. Están dando chance para que esta secta de ladrones y delincuentes regresen al poder. ¿Por qué? Y me desespero, ¿por qué el pueblo, la ciudadanía, no termina de reaccionar? Créame que en medio de nuestro espacio modesto como es, nos desesperamos, porque la gente si está creyendo de que la abundancia que hubo en época de Correa y que generó a más de esa abundancia en buen precio del petróleo, en un endeudamiento internacional agresivo, en la toma de los dineros del Seguro Social y una situación sobre todo lamentable, el papel de la justicia, estamos queriendo que eso suceda, estamos queriendo que regrese esta secta macabra que le ha hecho tanto daño al país, porque me da la impresión de que todos los escenarios se están ajustando a ello. El señor José Villavicencio estaba diciendo con su mismo discurso y su misma canteleta, yo no sé qué quiere en definitiva, ¿no? Y pongo porque el espacio se presta para esto, para que demos paso a todas las corrientes. No estamos a favor, estamos a favor de la democracia, de la libertad, de que este país tenga la posibilidad de crecer, de que haya empleo, ¿no? De que la gente viva en calma, viva con felicidad en un país que potencialmente tiene mucho para crecer y ser una de las potencias en América Latina, el Ecuador. Sin embargo, es la clase política y los intereses los que le terminan destruyendo, ¿no? Evidentemente, escuchábamos a José Villavicencio y es la misma cantaleta. ¿Qué más dijo el señor Tatamués, ¿no? Que es otro que también manifiesta en la misma línea, un discurso que está alejado de lo que realmente estamos viviendo. Ellos no dicen nada de que está por regresar, si es que las cosas siguen así, la secta correísta, que carambas, terminará por despedazar a nuestro querido país y tendremos una dictadura de larga data. Acuérdense lo que estoy diciendo. Escuchemos y veamos. La convención era para tratar la línea política del FUT. Uno, el Código del Trabajo. Para nosotros eso era vital, que se apruebe el Código nuevo del Trabajo. Dos, que pague la deuda el gobierno y que paguen los empleadores del Seguro Social. Eso era base. Y tres, para nosotros era la privatización, no puede pasar en este país. Y estábamos en contra, que quede bien claro, en contra de los decretos que hizo el gobierno, en contra de los decretos que está mandando el gobierno. ¿Dónde vino la discrepancia? Yo soy respetuoso, hay que aprender a respetar. Soy respetuoso, había compañeros que tenían otras tendencias políticas y que dijeron, y al final dijeron ellos, ¿por qué carajo no discutieron lo que debían de discutir? Los conflictos laborales, la línea política del trabajo. Vea, no hay discrepancia, no hay división, eso sí hay que dejar bien claro del FUD, no hay división. Lo que se nota que hay la discrepancia en lo electoral, cómo y de qué manera decidir. Por eso la mesa,
discutió y dijo que hay que discutirlo más internamente, más dentro de todo ese nivel, y hacer una línea política única en contra de quién, de los neoliberales. Aquí el problema es el gobierno de Lasso, aquí el problema son varios empresarios que no pagan la deuda, aquí no es el problema entre nosotros. El problema de fondo, ecuatorianos, es lo electoral. ¿Qué quieren? Que nos inclinemos en los politiqueros, porque ahora ya se han asomado Rambos, ya se han asomado de todo. Y nosotros lo que necesitamos, ¿quién toma la posición y la plataforma del pueblo, no solo del PUT? Yo no comparto que aquí el PUT, que aquí el PUT, ya que no, tiene que ser la posición del pueblo ecuatoriano para defender al trabajador del campo y de la ciudad. Y el que... Molleturenses me dice, no sufran tanto, dice, ¿no? Yo sí sufro, porque nosotros ya, como dice, somos pasajeros en el tiempo, hemos vivido, ya nos han golpeado, no tenemos ningún resentimiento porque hemos aprendido a vivir en paz, me preocupa lo que venga, ¿no? Porque el mismo discurso del señor Tatamués no es un discurso constructivo, es decir, aborrecemos todo lo que signifique la posibilidad de que el país se abra campo a una inversión. Si es que queremos que el Estado maneje todo, el Estado es un desastre. Vean el estado de las empresas públicas, cada una peor que otra, en estado de quiebra. Entonces, yo trato de entender hacia dónde nos estamos encaminando. Es decir, tenemos una clase trabajadora que exige todo. Los de la salud quieren más dinero, educación quieren más dinero, las universidades quieren más dinero. Es decir, todos los que son dependientes del Estado y que ven al Estado como el promotor para una solución a la gente, creen que evidentemente el Estado tiene que resolver todo. Y en ninguna parte del mundo eso pasa. El Estado tiene que ser el que genere el manejo de una constitución que garantice el bienestar de la ciudadanía, una constitución y con leyes que sean por igual para todos. El Estado tiene que ser un regulador de la economía, no puede permitir que hayan empresarios que evadan impuestos, tienen que haber leyes que si un empresario, ¿no?, quiere evadir impuestos, tiene que meterle preso, pues eso es lo que tiene que hacer cuando hay transparencia. Pero cuando se juega con los intereses del bolsillo de cada político, estamos como estamos, ¿no? En ese sentido, es evidente que yo sí sufro, y me preocupa por lo que pueda pasar. Vienen nuevas generaciones, hay tanto chico, más de 350 mil jóvenes sin empleo que son profesionales, y al mismo tiempo seguimos pugnando más cupos para la universidad, y al mismo tiempo estamos en contra del que puede invertir, ¿no? Entonces, así no se maneja el país, ¿no? Consecuentemente, el tema es que el Ecuador no está proponiendo un nuevo modelo de funcionamiento del Estado, un nuevo modelo de funcionamiento de su economía, un nuevo modelo de atención a los sectores prioritarios. Aquí los presos que han hecho tanto daño al país, en su gran mayoría, ¿no?, narcotraficantes y personas de mal, ¿no?, ¿qué han hecho?, ¿no?, tienen desayuno, almuerzo y merienda. Y tenemos 400 mil seres humanos en las calles que no tienen que comer en el día, ¿no? ¿Ustedes creen que está bien eso? Aquí se roban la plata por montones y tenemos una población en 25-26% de niños en la desnutrición que con el paso del tiempo no van a tener, por la mala alimentación, la capacidad intelectual para formarse, para poder estudiar, para poder ser gente de bien. De eso estamos preocupados, ¿no? Hay plata para subsidiar los combustibles, ¿no?, en gran cantidad. Este año van a ser no menos de unos 5 a 6 mil millones de dólares en subsidios para que la gente esté quemando gasolina, y hay niños que se mueren de hambre, pues, ¿no? Hay gente que vive la desnutrición. No hay dinero para operar a personas de escasos recursos económicos, ¿no? Hay gente que está en estado crítico de su salud, pero si hay para el subsidio de los combustibles. Eso yo no puedo entender, ¿no? No puedo entender, y esa situación es la que realmente duele. Consecuentemente,
evidentemente sí sufro, pues, ¿no? Porque sí me importa mi país, amigos de Mogueturo. Sí sufro porque me importa. Me importa lo que les está pasando a ustedes, que no tienen una buena vía, ¿no? No tienen una vía para sacar sus productos, porque se roban la plata. Eso sí me preocupa. Sí sufro por eso yo, ¿no? Y claro, haciéndolo modestamente, lo que queremos es que, al menos en estos meses, pongamos una ilusión de que las cosas vayan a cambiar. Bueno, vamos con una foto, ¿no? Me ayuda, ha fallecido en esta ciudad el colega comunicador, ingeniero Alfredo Piedra Abril. Fue gerente en su momento de Radio Tomebamba, estuvo en RTU y a los 70 años deja, en este caso, pues, este planeta de la que somos todos pasajeros. Tuvimos amistad con Alfredo Piedra cuando nos tocó presidir la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, ¿no? En su momento, hacemos llegar esta nota de pesar a toda su familia, ¿no? Son personas que han compartido muchas cosas en el ámbito de la comunicación, en el ámbito radial, por lo que nos unimos a este dolor que aflige justamente a su familia. Paz en la tumba de Alfredo Piedra Abril, ¿no? Compañero, colega, que luego de, pues, una larga enfermedad ya no nos acompaña en este mundo que, caramba, siendo lindo, estamos haciéndole pedazos. Salgamos. Ay, miren cómo está nuestro país. Yo creo que el correísmo se está armando como para ganar. Carambas, quisiera ser pesimista y quisiera que eso no suceda. Pero ¿saben quién viene? Ponga, por favor, lo que aparece el día de hoy en las páginas. Gracias a Lucho Vitimilla me envía este material. Miren ustedes cómo está nuestro país. Este bribón, porque no hay otra palabra, este sujeto que se sacó el grillete, ¿no? ¿Sí se acuerdan? O ya se olvidan. Tenía grillete, ¿no? Ahora resulta que pagó una caución, ¿no? Pagó, en este caso, que se suspenda nuevamente los jueces corruptos. Este exsecretario de Comunicación, que fue procesado por retirarse el grillete electrónico, porque también hacía ni plata propia, hacía uso y abuso, ya viene acá al Ecuador. ¿Ya qué viene? Pues a la campaña, pues compañeritos, ¿no? Viene a la campaña, Fernando Alvarado. ¿Ah? Hay otra foto también, creo que por allí, ¿no? En donde se refleja lo que estamos viviendo en el país, y nosotros, bien, gracias, ¿no? No hacemos absolutamente nada. Dice, con el depósito judicial de $10,000 por concepto de pago de una caución, Fernando Alvarado, que estuvo prófugo de la justicia, es secretario de comunicación de Rafael Correa, logró que un juez de Pichincha, debe ser correísta también, porque ahí están por todo lado, suspenda la orden de prisión preventiva que pesaba en su contra por el presunto delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. El monto de la caución que se fijó es de $10,000. Consecuentemente, este sujeto, ¿no? Una vez que se certificó la transferencia económica, el juez de apellido, a ver, se llama Giovanni Freire, estos son los que le tienen en la M, perdone que me exprese de esta manera, a nuestro querido país, dispuso que la policía judicial deje la búsqueda y captura. Así es que este cabezón, como le dicen a este señor, estará ya en nuestro país y se pondrá la camiseta de UNES y será el que esté al frente del manejo comunicacional de la campaña del ya decidido por el señor Correa, que será el candidato, en este caso, estuvo ayer en Cuenca, el señor Arauz, ¿no? Así nomás están las cosas, todo se está armando. Y pensar que si lo hacen o porque son cómplices o lo hacen porque quieren tener una figuración el resto de candidatos, carambas, yo creo que hay candidaturas que están por demás, con todo el respeto. Creo que la candidatura de Daniel Noboa está por demás, ¿no? Él querrá a lo mejor promocionarse. La candidatura del mismo Herbas me parece que está de más, ¿no? Sinceramente, tendrán potencial las candidaturas de Villavicencio, de Yacu Pérez, a lo mejor de Otto Sonnenhosner, del mismo Jack Topic, pero y Andrés Arauz, ¿no? Creo que serían las cinco candidaturas más potentes en este proceso electoral. Pero el resto, créanme que realmente la situación es lamentable. Bueno,
Ya se nos acabó el tiempo. Pongamos una nota, si me ayuda, Paola Flores, vamos con Paola Flores, ¿no? En el ámbito local, para no quitar actualidad. El señor o la señorita Paola Flores, que es ministra de la Mujer, así creo que se llama, ¿no? Ministerio de la Mujer. Estuvo aquí en la ciudad de Cuenca. Recordemos cómo los jueces siguen haciendo barbaridades, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Resulta que hay un muchacho que fue causante de un femicidio, se llama Carlos Flores Santander. Este chico, con la venia de un juez que debería estar preso, le dio la libertad cuando estaba sentenciado a 34 años, 8 meses de prisión. Resulta que les dio la libertad a este señor Flores, Carlos Flores Santander, y a un señor de apellido Cordero. Este señor Cordero se entregó, ¿no? Fue liberado, pero se entregó porque esto fue apelado, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que alguien con sentencia ejecutoriada aparezca un juez y deshaga lo que ya era una resolución también de la Corte Nacional de Justicia? A la pregunta de nuestro compañero Johnny Wambaña, que le pregunta a Paola Flores, ¿qué va a pasar en este caso? Porque se entiende que es parte de lo que resuelve y lo que decide justamente esta entidad o este ministerio. Esto es lo que le pregunta Johnny Wambaña y lo que le responde Paola Flores con respecto a Carlos Flores. Hay un femicida que no ha sido recapturado, que es el señor Flores Santander. Desde el 2 de marzo, él, por una orden judicial, no se encuentra y el caso volvió a quedar en impunidad. Gracias, buenos días. Bueno, nosotros estamos como Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos articulando no solo con el SNAI, sino con el Ministerio del Interior. Él está en la lista de los más buscados. Estamos al pendiente, estamos coordinando y obviamente estamos monitoreando para ver en dónde se encuentra el femicida. Sabemos que por una orden de una juez tuvo esa prelibertad o la libertad de este señor, y obviamente como Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos tomamos todas las acciones y obviamente nosotros seguimos haciendo este seguimiento y presionando obviamente al Ministerio del Interior con Cancillería para que primero se ponga en la lista de los más buscados y obviamente para que se pueda hallar con el paradero del femicidio. ¿Algo tal vez con la jueza Zambrano, tal vez? Yo puse directamente con esta juez directamente una denuncia como ministra de la Mujer y Derechos Humanos, y en este momento nos encontramos en un proceso penal. Ministra, ya que estamos en otros casos, y perdón que utilicemos... Bueno, eso es lo que manifestó Paola Flores. Dice que el chico Flores, ¿no? También Carlos Flores Santander, está en la lista de los más buscados. Bueno, esas son las debilidades que son parte de la crisis del Ecuador. El papel de la justicia, que también está, yo digo, entre estos 18 meses. Si es que queremos un país que cambie, creo que si tiene un poco o algo o mucho de conciencia, el que gane las elecciones para los próximos 16 meses de gobierno, ponga un escenario para que el país cambie. Hay que revisar tantas cosas. La misma Constitución, tiene que haber reformas, hay que hacer consultas populares, hay que revisar el modelo de economía que queremos en el Ecuador, ¿no? La ley económica de inversiones que dé y genere garantía jurídica para que el capital nacional y extranjero ingrese al aparato productivo y genere empleo. Hay que revisar el código de la democracia. No puede haber tanta majadería en el sector político que en este caso los que hablan de ideología se terminan cambiando de camiseta cuando les da la regalada gana, cuando están de por medio de los intereses. Porque si es que vamos en una línea donde no se replantea el país, vamos a tener de lo mismo por muchos años más. Amigos, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en esta jornada, gracias a Radio y Televisión Espectáculo, que ha sido parte de nuestro espacio, Radio Tropicana de Cuenca, 1390 kilociclos, Código Cuenca, además más medios y todos quienes han sido parte de esta jornada. Gracias por acompañarnos, que tengan un buen día. El programa queda, como siempre, grabado para quienes quieran ver en cualquier horario del día. Que tengan una buena jornada en este día. Thank you.
sumamos recursos y generamos valor para prosperar y crecer juntos. Dundee Precious Metals. 60 años es seguridad. 60 años es respaldo. 60 años es solidez. 60 años es confianza. 60 años es crecer juntos, apoyando tus ideas. En Caja premiamos tu ahorro desde hace 60 años. Por cada $50 en depósitos incrementales, participa y gana autos, motos y scooters eléctricos. Ven a Caja y cooperemos juntos. En Caja, tu confianza.